Tranza banda, estamos de vuelta en Cuentos Ñeros. El día de hoy les traigo un cuento cyberñero. Entonces, espero se queden con nosotros a lo largo de todo el episodio. Y bueno, antes que nada me gustaría hacer un pequeño agradecimiento a toda la banda que nos ha venido escuchando desde que salieron los primeros episodios, que se ha quedado con nosotros. Hemos estado notando últimamente en nuestros números que ha estado creciendo todo esto de la audiencia, y extrañamente también hemos estado notando que nos están escuchando en otros lados del mundo, ¿no? Tenemos audiencia en España, hay alguien que nos está escuchando en Australia e incluso en Países Bajos. Entonces, para toda esa banda hispanohablante que nos está escuchando allá en sus en otros lados, pues los queremos invitar a que nos manden también pues sus colaboraciones a Cuentos Ñeros. Si también quieren participar y platicar un poco de cómo se vive acá en su realidad cotidiana, pues también están invitados, banda. ¿Sí o no, Peligro? Sí, te perdí un poquito ahí, pero sí, todo lo que dijo, sí. Sí, bueno, que pues un saludazo a donde se encuentren. Y sí, precisamente eso, que si no sabemos, quizás sean mexicanos que están viviendo allá y que querían como escuchar algo made in Mexico. Pero si tienen algo, si han escuchado algo de ahí, de la localidad, que crean que pueda ser, que se lleve con la línea de los cuentos yeros, estaría bueno que nos lo compartieran, porque así podemos explorar diferentes ñereces, si lo quieren ver así. Así es, banda, estaría bien bien chido poder ver cómo es la ñerosidad en otros lados, porque la ñerosidad es universal en el ser humano, solamente que así la nombramos aquí en México. Sí. Pero bueno, banda, pues bueno, como les decía, tengo un cuento cyberpunk el día de hoy. El autor es William Gibson, y este vato pues es uno de los pioneros del género. Este güey, de hecho, pues empezó a acuñar varios de los conceptos y clichés que actualmente son como súper cotidianos en el cyberpunk. Este güey los empezó a acuñar, por ejemplo, el ciberespacio. Ese concepto viene en una de sus novelas más famosas, güey. Y de hecho, en este cuento que les voy a leer es donde él primero empieza a hablar de todo este rollo del ciberespacio. Y bueno, su novela más famosa se llama Neuromante. La verdad se la recomiendo a todos. Es una de las novelas cyberpunk más importantes, porque pues ahí se empiezan a explorar pues precisamente todo este tipo de temas, ¿no? Un capitalismo voraz, sustentado a sí mismo pues en la tecnología, todo este rollo también de las corporaciones, que parecen ya también naciones con ejércitos independientes, hackers que intentan darles en la madre y robar secretos. Todo ese pedo lo trata este güey en su novela. Entonces es muy recomendable si les gustan todos este tipo de asuntos. ¿A ti, güey, te late el cyberpunk? ¿Es tu preferencia? Manito. Todo lo que refiere a distopías, güey, el cyberpunk, incluso la utopía, y la utopía fallida, güey, me encanta, güey. Porque siempre son escritos que, disfrazados de futuro, nos dan un enfoque una perspectiva de la pinche realidad, que decimos, ah, no mames, mire esos pobres pendejos, cómo están siendo vigilados 24/7 y ni cuenta se dan y hasta lo aceptan. Y qué bolas, papito, cómo estás en tu trabajo con tus cámaras. Sí, la neta, güey, está muy chido todo este pedo de poder leer cómo se imagina la banda el futuro, ¿no? De la humanidad, güey, pero obviamente sin todo este rollo. Bueno, porque en el cyberpunk, pues, como seguramente conoce nuestra audiencia, pues no existe tanto este rollo del optimismo en un futuro basado en el progreso para la humanidad, ¿no? Siempre pues son distopías, o como dices tú, utopías fallidas. Entonces pues desde ese enfoque completamente pesimista, realista hasta cierto punto, también apegado a cómo se desenvuelven las cosas actualmente bajo este sistema,
Pues está chido, ¿no? Ver, hasta cierto punto incluso es como, yo diría, un poco profético poder leerlos, porque sí, bueno, más bien ellos se expresan de manera hasta cierto punto profética, porque mucho de lo que pues plantean estos autores, a pesar de que las décadas han pasado, pues se hace realidad. Entonces, pues sí, es como poder vislumbrar un poco de lo que nos espera en el mañana como especie, a través de la imaginación. Sí, güey, y también que muchas veces, no sé si te pasó cuando leíste con Fahrenheit, con 1984, que siempre decimos, ay, el futuro, y qué hubo las 2000, qué hubo las 2021, güey. Ya pasamos, ya le ganamos a Volver al Futuro, güey, ya le ganamos a 1984, y sí, está cagado, es sí, bien interesante, ¿no? Cómo nos vemos de frente con esas realidades que nos parecen tan lejanas, güey, como ¿has visto el pedo del sistema del no recuerdo bien cómo se llama, pero le decían así como el sistema del buen ciudadano en China, güey, que ya vas haciendo como un puntaje, pues si haces buenas acciones y se te demerita si te brincas un alto, pendejadas así, güey. Sí, sí lo he topado, güey. Es la neta, pues el ejemplo principal que se me ocurre para ilustrar precisamente todo este pedo, ¿no, güey? De cómo se vuelven realidad estas distopías cyberpunk, güey, en nuestros días. Y pues sí, es un ejemplo claro, güey, la vigilancia que tiene el Estado chino sobre sus ciudadanos. La forma en la que los tiene súper controlados, güey. Sí, güey. Y también, y cómo nosotros terminamos adoptando esas cosas, güey. Porque si bien no estás, el gran hermano no te vigila todo el tiempo, tú sacas tu teléfono, haces tu check-in en el Starbucks y le dices dónde estás y qué estás haciendo. A huevo, sí. Tú solito revelas cada una de las cosas que haces en tu día a día, ¿no? Ni siquiera es necesario acá que se esfuercen un poco en sacar a la luz tus trapitos, ¿no? Porque tú solito los revelas. Pero bueno, Sí, güey. mucha banda Pinche. también me he topado, güey, que dicen así como de, ¿y por qué me espiarían a mí si yo soy un güey cualquiera, ¿no? Soy un güey X. O sea, ¿qué tiene que andarme espiando a mí una compañía o algo así? Pues es obvio, güey, les interesa venderte algo, entonces quieren conocerte como persona, quieren saber qué es lo que, en qué pasas tu tiempo en internet, qué es lo que te llama la atención, cuáles publicaciones son las que te cautivan, güey, y en base a eso te investigan y hacen un perfil psicológico en base al cual pues te van a ofrecer productos. Entonces te terminan conociendo incluso a veces más que tu familia, tus valedores. Sí, güey. Bueno, hay. No sé si. No recuerdo el nombre de esta chingadera. Ya van a decir que me estoy sacando todos los huevos, nomás porque no me acuerdo de los nombres, pero hay algunas. Hay como software, güey. Hay sistemas que te perfilan. O sea, según tus búsquedas, no sé, güey. Si buscas como. Si nada más estás buscando juegos, accesorios para tu computadora, bebidas, alimentos y eso, pues ya. Masculino, tal edad, tiene sin hijos, y así te va creando como el algoritmo te va poniendo. Por eso a veces nos salen sugerencias tan extrañas en los productos, porque esta perfiladora cree que ya que eres cierta persona de cierta edad, con hijos, sin hijos, de tal trabajo, de cierta posición económica, y estamos ahí todo el día bajo el lente y nosotros le decimos qué queremos siempre, güey, pinches mamadas. Sí, güey, la neta, se los damos peladito y a la boca, pero bueno. El punto es que el cuento está muy chido y no sé si quieras que ya pasemos a él o quieres comentar otra cosa ¿Y antes ese de... de dónde lo sacaste, güey? ¿Cómo lo encontraste? Pues, cuando me empezó a llamar la atención todo este rollo del cyberpunk, que a mí me empezó a llamar la atención por un fenómeno de internet que también es muy reciente, güey, todo este pedo del vaporwave y del rollo estético, güey. Me empezó a gustar, güey, desde cuando empezó a surgir, güey, todavía en Estados Unidos y en las páginas de memes gringos, güey, antes de que llegara aquí a Latinoamérica. Y pues no sé, a partir de ahí, bueno, de por sí, o sea, a mí la ciencia ficción siempre me ha llamado la atención, güey. Películas como Ghost in the Shell, Akira, güey, pues siempre me han cautivado y han
pues sido un referente importante para mí en cuanto a lo que consumo de cultura. Entonces, cuando llegó toda esta moda, güey, pues me empezó a cautivar aún más, ¿no? Y empecé a investigar, ¿no? De dónde venía todo este pedo, güey, cómo se le llamaba a este estilo, a esta estética. Y pues, obviamente, el Vaporwave y todo eso va también muy ligado al Cyberpunk, güey. Es como hasta cierto punto un heredero, güey, del rollo Cyberpunk, güey. Entonces me empecé a involucrar también, pues, con otro tipo de medios y de medios culturales en donde también se expresa el cyberpunk, güey, como lo es la literatura, güey. Y pues topé precisamente a este autor, güey, buscando pues a los pioneros del género, güey, a los que pudieran exponer pues lo más relevante, ¿no, güey? Y lo que se vuelve también pues trascendental dentro del género. Y pues así fue como me topé con la novela de este vato que se llama Neuromante, me gustó muchísimo y queriendo leer aún más de él, me enteré que pues mucho antes de Neuromante había escrito este cuento que se llama Quemando Cromo, en donde salen algunas de las ideas básicas a partir de las cuales él desenvuelve pues su novela más importante que se llama Neuromante. Bueno, ya lo mencioné un chingo de veces, pero sí, el punto es ese, men. Sí, güey. Hay que jugarle el shot cada que digas neuromante, güey. Pues sí, Pero sí, banda, si quieren mano. hacer esa dinámica en casa, denle. Pero bueno, Y pues sí, entonces mano, si quieres, ya, mira, ya me dejaste bien picadote, entonces cuando gustes. va que va. Entonces el cuento empieza así: Quemando cromo. Hacía calor la noche en que quemamos a cromo. En los paseos y en las plazas, las mariposas se mataban a golpes contra el neón. Pero en la buhardilla de Bobby, la única luz salía de la pantalla de un monitor y de los testigos rojo y verde del panel frontal del simulador de matriz. Me sabía de memoria todos y cada uno de los chips del simulador de Bobby. Era como cualquier uno Senda I7 de trabajo diario, el Cyberspace 7. Pero lo había reconstruido tantas veces que costaría un triunfo encontrar un milímetro de circuito original a lo largo de aquel silicio. Esperábamos codo a codo frente a la consola del simulador, mirando la ventana del reloj en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Adelante, dije, cuando llegó la hora. Pero Bobby ya estaba allí, inclinándose para empujar con el talón de la mano el programa ruso en la ranura. Lo hizo con la rigurosa elegancia de un niño que mete monedas en una videogalería, seguro de ganar y listo para sacar toda una serie de partidas gratis. Una bullente y plateada marejada de fosfeno atravesó mi campo visual mientras la matriz comenzaba a desplegarse en mi cabeza. Un ajedrez tridimensional infinito y perfectamente transparente. El programa ruso pareció dar unos tumbos cuando entrábamos en la cuadrícula. Si algún otro hubiese estado conectado a aquella parte de la matriz, tal vez habría visto una oscilante ola de sombra que salía de la pequeña pirámide amarilla que representaba nuestro ordenador. El programa era un arma mimética, diseñada para absorber el color local y presentarse como una irrupción de emergencia prioritaria en cualquier contexto que se encontrase. Felicitaciones, oí que decía Bobby. Acabamos de convertirnos en una sonda de inspección de la Autoridad de Fisión del Litoral Este. Esto significa que estábamos despejando líneas de fibra óptica con el equivalente cibernético de una sirena de bomberos, pero en una matriz de simulación era como si estuviésemos corriendo directamente hacia la base de datos de Cromo. Aún no alcanzaba a verla, pero sabía que aquellos muros estaban esperando. Muros de sombra, muros de hielo cromo. Cara bonita de niña, lisa como acero, con ojos que se habrían sentido cómodos en el fondo de una profunda fosa del Atlántico. Ojos fríos y grises que vivían bajo una presión terrible. Decían que ella misma preparaba los cánceres para la gente que la traicionaba. Variaciones barrocas a la medida que tardaban años en matarte. Se decían muchas cosas de cromo, ninguna de ellas era tranquilizadora. Así que la tapé con una imagen de Ricky. Ricky, arrodillada en un haz de polvorienta luz que entraba oblicuamente en la buhardilla por una rejilla de acero y vidrio. Los descoloridos pantalones militares de camuflaje, las translúcidas sandalias rosadas, la hermosa línea de la espalda mientras revolvía en un bolso de nylon lleno de herramientas. Levanta la mirada y un rizo rubio cae y le hace cosquillas en la nariz. Sonriendo, abotonándose una vieja camisa de Bobby, un raído caqui de algodón que le cubre los senos. Sonríe. «¡Qué hijo de puta!», dijo Bobby. «Acabamos de decirle a Cromo que somos una auditoría de la IRS y tres citaciones de la Corte Suprema. Agárrate fuerte, Jack. Hasta la vista, Ricky. Quizá no vuelva a verte nunca más. Y hay tanta, tanta oscuridad en los pasillos del hielo de Cromo». Bobby era un vaquero, y el hielo de Ice, Intrusion Countermeasures Electronics, era la esencia del juego de Bobby.
La matriz es una representación abstracta de las relaciones entre sistemas de datos. Los programadores legítimos entran en conexión con el sector de la matriz de sus jefes y se encuentran rodeados por luminosas formas geométricas que representan la información empresarial. Torres y campos de información ordenados en el color o no espacio de la matriz de simulación. La alucinación consensual que facilita la manipulación y el intercambio de enormes cantidades de data. Los programadores legítimos nunca ven los muros de hielo tras los que trabajan. Los muros de sombra que ocultan sus operaciones a los demás, a los artistas del espionaje industrial y a los buscavidas como Bobby Quine. Bobby era un vaquero. Bobby era un pirata informático. Un ladrón que estudiaba el extendido sistema nervioso electrónico de la humanidad, que robaba datos y cuentas en la abarrotada matriz. El monocromático no espacio donde las únicas estrellas son densas concentraciones de información, y en lo alto de todo eso arden las galaxias corporativas y los fríos brazos espirales de los sistemas militares. Bobby era otro de esos rostros maduro juveniles que se ven bebiendo en el Gentleman Loser, en el back chic de los vaqueros informáticos, los cuatreros, los saqueadores cibernéticos. Éramos socios, Bobby Quan y Automatic Jack. Bobby es el tipo delgado, pálido, de gafas oscuras, y Jack es el cara de malo, el del brazo mioeléctrico. Bobby es software y Jack es hard. Bobby teclea en la consola y Jack se encarga de todos los detalles que pueden darte ventajas. O al menos eso es lo que los testigos presenciales del Gentleman Loser te habrían dicho, antes de que Bobby decidiese quemar a Cromo. Pero también te podrían haber dicho que Bobby estaba perdiendo el filo, perdiendo velocidad. Tenía 25 años, Bobby, y eso es ser viejo para un vaquero de consola. Ambos éramos buenos en lo que hacíamos, pero por alguna razón no nos caía un buen paquete. Yo sabía dónde ir para buscar el equipo adecuado, y Bobby estaba siempre al pie de cañón. Se sentaba con una cinta de toalla blanca alrededor de la frente y movía las manos por el teclado más rápido de lo que uno podía seguir con sus ojos, abriéndose paso entre los más sofisticados hielos del ambiente empresarial. Pero eso era cuando pasaba algo que conseguía interesarlo a fondo, lo que no ocurría muy a menudo. No andaba muy motivado Bobby, y yo era la clase que se contentaba con tener el alquiler cubierto y una camisa limpia que ponerse. Pero Bobby tenía esa cosa con las chicas, como si fuera su tarot privado o algo así, por el modo en el que actuaba. Nunca hablábamos de eso, pero cuando empezó a parecer que estaba perdiendo facultades aquel verano, se dedicó a pasar más tiempo en el Gentleman Loser. Se sentaba a una mesa cerca de las puertas abiertas para observar el gentío que pasaba por delante. Noches en las que los insectos se arrojaban contra el neón y el aire olía a perfume y a comida rápida. Veía sus gafas de sol explorando rostros que pasaban y debió de haber llegado a la conclusión de que Ricky era la que estaba esperando, el comodín, la que le cambiaría la suerte, la nueva. Fui a Nueva York a inspeccionar el mercado, a ver qué era lo último que había salido en software. La casa del finlandés tiene un holograma defectuoso en la ventana, Metro Holographics, y más abajo una exposición de moscas muertas con chaquetas de polvo gris. Adentro, la chatarra llega hasta la cintura, montones que suben hasta paredes apenas visibles detrás de cacharros sin nombre, detrás de vencidos anaqueles de madera contrachapada, atiborrados de viejas revistas pornográficas y colecciones anuales de National Geographic, con lomos amarillos. «Necesitas una pistola», dijo el finlandés. El finlandés parece un proyecto de recombinación de ADN ideado para producir gente dotada de alta velocidad en la construcción de madrigueras. «Estás de suerte. Tengo la nueva Smith & Wesson, la 408, táctica. Tiene este proyector de xenón acoplado debajo del cañón. Mira, lleva las pilas en la culata. Te dispara un círculo de 30 centímetros de pleno mediodía a 50 metros en la oscuridad total». La fuente de luz es tan fina que es casi imposible detectarla. Es como vudú en una pelea nocturna. Dejé caer el brazo de golpe sobre la mesa y me puse a tamborilear con los dedos. Los cervos de la mano empezaron a zumbar como mosquitos cansados. Sabía que el finlandés odiaba ese ruido. ¿Quieres empeñar eso? Me tocó la articulación de duraluminio de la muñeca con el tubo mordisqueado de un rotulador de felpa. ¿Buscas acaso algo un poco más silencioso? Seguí tamborileando. No necesito ninguna pistola, finlandés. Está bien, dijo. Está bien. Y dejé de tamborilear. Solo tengo esto, y ni siquiera sé qué es. Parecía triste. Se lo compré a unos pequeños rateros de Jersey la semana pasada. ¿Cuándo has comprado algo que no sabes lo que es, finlandés? ¡Qué listo eres! Y me pasó un sobre transparente con algo a través del acolchado de burbujas
perdón, y me pasó un sobre transparente con algo que a través del acolchado de burbujas parecía un cassette de audio. Tenía un pasaporte, dijo. Tenían tarjetas de crédito y un reloj, y eso. Tenían el contenido de los bolsillos de alguien, quieres decir. El finlandés asintió. El pasaporte era belga, y también falsificado, me dio la impresión. Así que lo echó al horno junto con las tarjetas. El reloj estaba bien, un Porsche, bonito reloj. Era evidente, una especie de programa militar de conexión. Fuera del sobre, parecía el magazine de un pequeño rifle de asalto revestido con plástico negro. En los bordes y las esquinas se veía metal brillante. Habían dado un buen rato rodando por ahí. Te voy a cobrar una miseria, Jack, que sea por los viejos tiempos. Tuve que sonreír. Que el finlandés te diera algo por una miseria era como si Dios revocase la ley de la gravedad cuando tienes que cargar una maleta pesada por un corredor de aeropuerto de 10 manzanas de largo. A mí me parece ruso, dije. Probablemente sea el control de emergencia de las cloacas de algún barrio de Leningrado. Justo lo que necesito. Mira, dijo el finlandés. Tengo un par de zapatos que son más viejos que tú. A veces me parece que tienes tanta clase como esos patanes de Jersey. ¿Quieres que te diga que son las llaves del Kremlin? Averigua tú qué es eso. Yo solo lo vendo. Lo compré. Incorpóreos, entramos buscando en el castillo de hielo de cromo. Íbamos rápido, rápido. La sensación es como si estuviésemos haciendo surf en la cresta del programa invasor, suspendidos por encima de los furiosos sistemas de protección que van mutando. Somos manchas vivas de aceite empujadas por pasillos de sombra. En algún lugar tenemos cuerpos, muy lejos, en una atestada buhardilla con techo de acero y vidrio. En algún lugar nos quedamos microsegundos, quizá tiempo suficiente para salir. Hemos derribado las puertas, disfrazados de auditores, y con tres citaciones, pero las defensas de cromo están especialmente equipadas para enfrentar este tipo de intrusión oficial. Su hielo más sofisticado está estructurado para rechazar órdenes de detención, ejecutorías, citaciones. Cuando rompimos la primera puerta, el grueso de los datos de cromo se desvaneció tras un hielo de comado central, esas paredes que vemos como leguas de pasillos, como laberintos de sombra. Cinco líneas de tierra separadas dispararon señales de auxilio a bufetes jurídicos, pero el virus ya se había apoderado del hielo paramétrico. Los sistemas de defensa engullen las llamadas de peligro mientras nuestros programas miméticos rastrean cualquier cosa que no haya sido anulada por el comando central. El programa ruso recoge un número de Tokio entre los datos descubiertos. Elige por la frecuencia de llamadas, la duración promedio de llamadas, la velocidad en que Cromo respondió. De acuerdo, dice Bobby. Somos una llamada desmoduladora que le hace un compinche desde Japón. Debería servir. Póntalos, vaquero. Bobby leía su futuro en las mujeres. Sus chicas eran presagios, cambios de clima, y se sentaba toda la noche en el Gentleman Loser a esperar que la estación le pusiera un rostro nuevo delante. Tomó una carta. Una noche me había quedado a trabajar hasta la tarde en la buhardilla, puliendo un chip, con el brazo quitado y el pequeño Waldo conectado directamente al muñón. Bobby llegó con una chica que yo no había visto antes, y por lo general me siento un poco incómodo cuando un desconocido me ve trabajando así, con esos cables sujetos a los conmutadores de carbono duro que me salen del muñón. La chica se acercó enseguida y se puso a mirar la imagen ampliada en la pantalla. Entonces vio en el Waldo que se movía bajo la cubierta de antipolvo sellada del vacío. No dijo nada, solo miró. Enseguida sentí simpatía por ella. A veces es así. Automatic Jack, Ricky, es mi socio. Bobby se echó a reír. Le abrazó la cintura. Algo en el tono de su voz me decía que me tocaba pasar aquella noche en un mugriento cuarto de hotel. Hola, dijo ella. Alta, 19, tal vez 20 años, y sin lugar a dudas atractiva. Con esas pocas pecas en lo alto de su nariz y ojos a medio camino entre ámbar y oscuro y café francés, tejanos negros y ceñidos recogidos hasta media pantorrilla y un angosto cinturón de plástico que combinaba con las sandalias rosadas. Pero ahora, a veces la veo, al tratar de dormir, la veo en algún sitio al borde de todo este tendido de ciudades y humo, y es como si fuera un holograma atascado detrás de mis ojos. Con un vestido brillante que alguna vez debió llevar, cuando la conocí, algo que no le llegaba a las rodillas, piernas desnudas, largas y rectas, un viento que viene de algún lugar le revuelve el pelo castaño salpicado de rubio que le rodea la cara, y la veo diciendo adiós con la mano. Bobby fingía buscar algo en la hilera de cassettes. En la hilera de cassettes, perdón. Ya me voy, vaquero, dije, desconectando el Waldo. Ella me miró mientras yo me ponía el brazo de vuelta. ¿Sabes arreglar cosas? Preguntó. Lo que sea, lo que quieras. Automatic Jack arregla todo. Abrí de golpe los dedos de duraluminio para que los viese. Se sacó un diminuto reproductor de Simestim del cinturón y me lo enseñó, y me enseñó la bisagra rota de la tapa de cassettes. Mañana, dije, no hay problema. Ay, ay, ay,
me dije mientras el sueño me hacía bajar los 6 pisos por la calle. ¿Cuál será la suerte de Bobby con un bizcocho de la Buenaventura como esa? Si su sistema funciona, una de estas noches nos hacemos ricos. Ya en la calle, sonriendo, bostezando, paré un taxi con la mano. El castillo de cromo se disuelve. Láminas de sombra de hielo parpadean y desaparecen, devoradas por los sistemas de alteración que salen en espirales del programa ruso, alejándose a tumbos de nuestro ataque central, infectando la propia configuración del hielo. Los sistemas de alteración son análogos virales cibernéticos, autorreproductores y voraces. Están en constante y simultánea mutación, subvirtiendo y absorbiendo las defensas de cromo. ¿Ya la hemos paralizado? ¿Ve alguna alarma sonando en alguna parte? ¿Una luz roja que parpadea? ¿Lo sabe ella? Ricky Wildside la llamaba Bobby, y durante aquellas primeras semanas a ella le debió parecer que lo tenía todo. Todo el espectáculo rebosante desplegado para ella, agudo y brillante bajo el neón. Era nueva en el ambiente y tenía todos esos kilómetros de paseos y plazas para merodear, todas las tiendas y los clubes, y a Bobby para explicarle el lado oscuro, la engañosa tramoya del reverso de las cosas, todos los jugadores y sus nombres y sus juegos. Bobby la hacía sentirse en casa. ¿Qué te pasó en el brazo?, me preguntó una noche en el Gentleman Loser. Estábamos los tres bebiendo en una mesa pequeña en un rincón. Volando en ala delta, le dije, un accidente. Volando en ala delta sobre un campo de trigo, dijo Bobby, en un sitio llamado Kiev. Nuestro Jack está suspendido en la oscuridad bajo un ala delta negra, con 50 kilos de equipo para interferencia de radar entre las piernas, y un ruso imbécil viene y le quema el brazo con un láser. No recuerdo cómo hice para cambiar de tema, pero lo hice. Aún estaba diciéndome a mí mismo que no era Ricky lo que me incomodaba, sino lo que Bobby estaba haciendo con ella. Lo conocía desde hacía mucho tiempo, desde el final de la guerra, y sabía que utilizaba a las mujeres como contrincantes. Bobby Quine versus la fortuna versus el tiempo y la noche de las metrópolis. Y Ricky apareció justo cuando él necesitaba algo que lo mantuviese en movimiento, algo a donde apuntar. Así que la puso como símbolo de todo cuanto quería y no podría tener, de todo cuanto tenía y no podía conservar. No me gustaba tener que escucharle decir cuánto la amaba y saber que lo creía solo empeoraba las cosas. Era un maestro de las caídas duras y las recuperaciones rápidas, y ya había visto esto en unas 12 veces. Podía haberse hecho imprimir la siguiente en mayúsculas fosforescentes en las gafas de sol, un letrero listo para destellar ante la primera cara interesante que pasara en las mesas del Gentleman Loser. Yo sabía lo que les hacía, las convertía en emblemas, signos cabalísticos en el mapa de su vida de pirata, faros de navegación que podía seguir un océano de bares y neón. ¿Qué más tenía para orientarse? No amaba el dinero, ni en sí ni por lo que representaba, o no lo amaba lo suficiente para seguir sus luces. No trabajaba para obtener poder sobre otra gente, odiaba la responsabilidad que eso conllevaba. Sentía un orgullo elemental por sus habilidades, pero eso nunca bastaba para darle empuje. Por eso se las arreglaba con las mujeres. Cuando Ricky apareció, necesitaba una por sobre todas las cosas. Se estaba opacando rápido, y el dinero electrónico ya susurraba que estaba perdiendo el temple. Necesitaba ese golpe de suerte, y pronto, porque no conocía otro modo de vivir, y todos sus relojes estaban puestos para medir el tiempo en un buscavidas, calibrados para el riesgo y la adrenalina y esa excelsa calma de amanecer que sobreviene cuando todas las jugadas han salido bien, y una dulce y gruesa tajada de cuenta ajena entra en la tuya con un suave clic. Ya era hora de que empacara y se marchara. Por eso puso a Ricky más alto y más lejos de lo que ninguna de las otras había estado nunca, aunque, y tuve la tentación de gritárselo, ella estuviese ahí mismo, viva, totalmente real, humana, hambrienta, flexible, aburrida, bella, excitada, todo lo que ella era. Entonces él salió una tarde, como una semana antes de que yo me fuera a Nueva York a ver al finlandés. Salió y nos dejó allí, en la buhardilla, esperando una tormenta. La mitad del tragaluz estaba ensombrecido por una bóveda que nunca terminaron de construir. Y por la otra mitad se veía el cielo, negro y azul a causa de las nubes. Yo estaba de pie junto a la mesa de trabajo, atontado por el calor de la tarde, por la humedad, y ella me tocó el hombro, el medio centímetro de tensa, rosada cicatriz que el brazo no cubre. Nunca me habían tocado allí. Habían seguido hasta el hombro, el cuello, pero ella no hizo eso. Tenía las uñas laqueadas de negro. No en puntas, sino usadas, y la laca era un tono más oscuro que la lámina de fibra de carbono que me cubre el brazo, y su mano me bajó por el brazo, siguiendo con las uñas negras una costura de la lámina,
la articulación anodizada del codo hasta la muñeca, esa mano de nudillos suaves como de niña, abriendo los dedos para cerrarlos sobre los míos, la palma contra el duro aluminio perforado. La otra palma subió y me rozó las plataformas de retroalimentación y llovió toda la tarde, gotas que tamborilearon en el acero y el vidrio manchado de hollín que techaban la cama de Bobby. Los muros de hielo se alejaban como mariposas supersónicas hechas de sombra. Detrás de ellos, una ilusión de la matriz, espacio infinito. Es como ver la filmación del ensamblaje de un edificio prefabricado, solo que la cinta corre al revés y a alta velocidad, y esas paredes son alas rotas, tratando de recordarme que este sitio y los abismos que se abren más allá son solo representaciones, que no estamos en la computadora de cromo, sino en la interfaz de ella. Mientras el simulador de matriz de la buhardilla de Bobby genera esta ilusión, la información del núcleo comienza a asomar, expuesta, vulnerable. Ese es el otro lado del hielo, la panorámica de la matriz que nunca había visto, la panorámica que 15 millones de legítimos operadores de consola ven diariamente como si nada. La información del núcleo se alza a nuestro alrededor, como trenes de carga verticales, codificada por colores para acceder a ella, brillantes colores primarios de un brillo imposible en aquel vacío transparente, conectados por innumerables horizontales de color luz, de color azul y rosa. Pero el hielo todavía oscurece algo en el centro de todo, el corazón de la costosa oscuridad de cromo, el propio corazón. Eran las últimas horas de la tarde cuando regresé de mi expedición de compras en Nueva York. No entraba mucho sol por el tragaluz, pero en la pantalla del monitor de Bobby brillaba una representación gráfica bidimensional de las defensas computarizadas de Alien, líneas de neón que se entretejían como en una alfombra de oraciones Art Deco. Apagué la consola y la pantalla quedó totalmente oscura. Las cosas de Ricky estaban esparcidas en mi mesa de trabajo, bolsos de nylon atiborrados de ropa y maquillaje, un par de botas vaqueras rojo brillante, cassettes de audio, lustrosas revistas japonesas que hablaban de estrellas del Simestín. Metí todo debajo de la mesa y me quité el brazo, olvidando que el programa que le había comprado al finlandés estaba en el bolsillo derecho de mi chaqueta, así que tuve que buscarlo con la mano izquierda y engancharlo con las pinzas acolchadas del alicate de Ofebre. El Waldo parecía una antigua platina de audio, de esas que llevaban los tocadiscos, con la prensa de tornillo instalada bajo la cubierta antipolvo transparente. El brazo mide poco más de un centímetro y se balancea sobre lo que habría sido en otro tiempo el brazo del pick-up. Pero yo no miro eso una vez que me he conectado los cables al muñón, solamente me fijo en el aumento, porque eso es lo que tiene mi brazo allí, en blanco y negro, 40 aumentos. Verifiqué las herramientas y escogí el láser. Parecía un poco pesado, así que bajé la escala de entrada del sensor del peso a un cuarto de kilo por gramo y me puse a trabajar. Con 40 aumentos, el lateral del programa parecía un camión remolque. Hicieron falta 8 horas de trabajo para abrirlo. 3 horas con el Waldo y el láser y 4 decenas de intervenciones, 2 horas al teléfono con un contacto de Colorado y 3 horas para descargar un disco Lexicon que pudiera traducir ruso técnico de 8 años de antigüedad. Los alfanuméricos cirílicos comenzaron a correr por el monitor, doblándose al inglés a mitad de camino. Había muchos espacios en blanco donde el Lexicon se encontraba con siglas militares especializadas en el lector que le había comprado a mi contacto en Colorado, pero así pude hacerme una idea de la cosa que le había comprado al finlandés. Me sentí como un punk que había salido a comprar una navaja automática y volviera a casa con una pequeña bomba de neutrones. Otra vez me estafaron, pensé. ¿De qué sirve una bomba de neutrones en una pelea callejera? El trasto que tenía bajo la cubierta antipolvo superaba mis capacidades. Ni siquiera sabía dónde descargarlo, dónde encontrar un comprador. Alguien lo había comprado, pero estaba muerto. Alguien que tenía un reloj Porsche y un pasaporte belga falsificado. Pero yo nunca había intentado moverme en esos círculos. Los rateros del finlandés habían tropezado con alguien que tenía contactos muy altos y secretos. El programa que tenía en la prensa de tornillo era un rompehielos militar ruso, un programa de virus asesinos. Amanecía cuando Bobby reapareció. Venía solo. Yo me había quedado dormido con una bolsa de sándwiches en el regazo. ¿Quieres comer? Le pregunté, sin despertar del todo, ofreciéndole los sándwiches. Había estado soñando con el programa, con sus olas de hambrientos sistemas de alteración y sus programas miméticos. En el sueño era una especie de animal amorfo y fluido. Bobby apartó la bolsa con un ademán mientras se acercaba a la consola. Pulsó una tecla de función. La pantalla se iluminó con el intrincado diseño que había visto aquella tarde. Me froté los ojos con la mano izquierda para quitarme el sueño, cosa que no pudo hacer con la derecha. Me había quedado dormido tratando de decidir si decirle lo del programa. Quizá debería venderlo por mi cuenta, quedarme con el dinero, marcharme a algún sitio nuevo, pedirle a Ricky que se fuera conmigo.
¿De quién es?, pregunté. Bobby estaba sentado allí, con un mono de algodón negro, una vieja chaqueta de cuero sobre los hombros, como una capa. Hacía días que no se afeitaba y tenía la cara más delgada que de costumbre. Es de cromo, dijo. El brazo se me sacudió convulsivamente. Empezó a hacer ruidos metálicos. Miedo traducido a mi mioelectricidad a través de los conmutadores de carbón. Se me cayeron los sándwiches. Verduras muertas y rodajas amarillas y brillantes de derivados lácteos en el suelo de madera sin barrer. «Estás loco», dije. «No», dijo él. «¿Te parece que se ha dado cuenta?» «¿Qué va? Ya estaríamos muertos». Me acoplé con ella mediante un sistema triple ciego, alquilado en Mombasa, y un satélite de comunicaciones argelino. Ella sabía que alguien andaba merodeando, pero no pudo descubrir el rastro. Si Cromo hubiese rastreado lo que Bobby le hizo con el hielo, ya estaríamos más que muertos. Pero quizá él tuviera razón. Si no, ella me habría hecho saltar mientras regresaba de Nueva York. «¿Por qué ella, Bobby? Dame una sola razón». «Cromo. La había visto quizá 6 veces en el Gentleman Loser. Quizá anduviera de ronda por los bajos fondos o estudiando la condición humana, condición a la que ella no aspiraba precisamente. Una dulce carita en forma de corazón, con los ojos más repulsivos que jamás se hayan visto. Tenía aspecto de quinceañera desde hacía más tiempo del que nadie pudiese recordar, con el metabolismo alterado por un masivo programa de sueros y hormonas. Era la cosa más fea que la calle había producido. Pero yo no pertenecía a la calle. Cromo era uno de los muchachos, reconocido miembro del grupo local de la mafia. Se decía que había empezado como traficante, en la época en la que las hormonas sintéticas de pituitaria estaban aún proscritas. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo traficando hormonas. Ahora era dueña de la casa de luces azules. Estás loco de atar, Quine. Dame una razón sensata para tener eso en tu pantalla. Deberías borrarlo ya. «Oí una charla en el Loser», dijo, quitándose la chaqueta de cuera. «Black Myron y Crow Jane. Jane controla todos los negocios sexuales. Dice saber a dónde va el dinero. Por eso le discuta a Myron que Cromo es el interés dominante de las luces azules y no solo un testaferro de los muchachos». «Los muchachos, Bobby», dije. «Esa es la palabra clave. ¿Todavía lo puedes encender? Nosotros no nos metemos con los muchachos, ¿lo recuerdas? Por eso es que seguimos caminando». Por eso seguimos siendo pobres, socio. Se sentó en una silla giratoria frente a la consola. Abrió la cremallera del mono y se rascó el pecho escuálido y blanco, pero tal vez no lo sigamos siendo por mucho tiempo más. Creo que esta sociedad quizá acaba de disolverse para siempre. Entonces me sonrió. Fue una sonrisa verdaderamente loca, salvaje y concentrada, y supe enseguida que de verdad morir le importaba un cuerno. «Mira», dije, «me queda algo de dinero, ¿sabes? ¿Por qué no lo aceptas? Y te vas, entrena a Miami y tomas un saltamontes a Montego Bay. Necesitas un descanso, hermano. Tienes que cargarte las pilas». «¿Las pilas, Jack?», dijo, tecleando algo en la consola. «Nunca las he tenido más cargadas». La alfombra oriental de neón de la pantalla se estremeció y despertó al arrancar un programa de animación. Las líneas de hielo se trazaban con hipnótica frecuencia, un mandala viviente. Bobby siguió teclando y el movimiento se redujo. El patrón se volvió más nítido, un poco menos complejo, y empezaron a alternarse 2 configuraciones distantes, un trabajo de primera, y yo que no pensaba que aún fuese tan bueno. «Ahora», dijo, «ahí está, lo ves. Espera, ahí está, otra vez, y ahí. Es fácil perderla, eso es. Entra cada hora y 20 minutos con una transmisión al satélite de comunicaciones. Podríamos vivir un año con lo que les paga cada semana en intereses negativos. ¿Qué satélite usa?» «El Shurik». «¿Sus banqueros? Allí tiene su cuenta, Jack. Allí es donde va el dinero. Rowan tenía razón». Seguí allí inmóvil. Mi brazo se había olvidado de hacer ruido. «¿Y cómo te fue Nueva York, socio? ¿Encontraste algo que me ayudase a cortar el hielo? Vamos a necesitar todo lo que podamos conseguir». Seguí mirándolo a los ojos, esforzándome a no mirar hacia el Waldo, el torno de orfebre. Allí estaba el programa ruso, bajo la cubierta antipolvo. «Comodines, cambia suertes». «¿Dónde está Ricky?», le pregunté, acercándome a la consola, fingiendo estudiar las figuras que se alternaban en la pantalla. «Con unos amigos», se encogió de hombros. «Unos chicos, todos están metidos en el SimSteam». Sonrió distraídamente. «Voy a hacerlo por ella, hermano. Voy a salir un rato a pensarlo, Bobby. Si quieres que regrese, no toques el teclado». «Lo hago por ella», dijo mientras la puerta se cerraba a mis espaldas. «Sabes que sí». «¿Y ahora? ¿Abajo? ¿Abajo?».
El programa es una montaña rusa que atraviesa este raído laberinto de muros de sombra, grises espacios catedrálicos entre torres brillantes, velocidad de vértigo, hielo negro, no pienses en eso, hielo negro. Demasiadas historias en el Gentleman Loser. El hielo negro forma parte de la mitología. Hielo que mata, es ilegal, pero ¿acaso no lo sabemos todos? Una especie de arma de retroalimentación neuronal con la que solo se conecta una vez. Es como una espantosa palabra que se come el cerebro de adentro hacia afuera. Como un espasmo epiléptico que sigue y sigue hasta que no queda nada en absoluto. Y estamos zambulléndonos hacia el suelo del castillo de las sombras de cromo. Trato de prepararme para el repentino paro respiratorio. Un malestar y un relajamiento final de los nervios. Miedo de esa fría palabra que espera allí debajo en la oscuridad. Salí a buscar a Ricky y la encontré en un café con un chico de ojos Sendai al que le salían de las magulladas cuencas unas líneas de sutura a medio cicatrizar. Ricky tenía un catálogo de papel brillante abierto sobre la mesa. Tali Isham sonreía en una docena de fotos, la chica de los ojos 6 Icon. La pequeña unidad Simestin, la que la había reparado el día siguiente de conocerla, era una de las cosas que había guardado bajo la mesa de trabajo la noche anterior. Pasaba horas conectada a la unidad, con la banda de contacto cruzándole la frente como una tiara de plástico gris. Tali Isham era su favorita, y con la banda de contacto encendida se perdía en algún lugar del sensorio grabado de la estrella más grande del Simestin. Estímulos simulados, el mundo, o al menos todas las partes interesantes, tal como lo percibe Tali Isham. Tali piloteaba un Fokker negro sobre las mesetas de Arizona. Tali buceaba en una reserva en la isla de Truk. Tali asistía a fiestas con los super ricos en las islas griegas privadas, pureza desgarradora de blancos y diminutos puertos al amanecer. En realidad, se parecía mucho a Tali. La misma tez, los mismos pómulos. Me parecía que la boca de Ricky era más fuerte, más insolente. Ella no quería ser Tali Isham, pero le envidiaba el trabajo. Era su ambición, estar en el Simestim. Bobby se burlaba de ella. En cambio, a mí me hablaba del asunto. ¿Cómo me vería con un par de esos? Me preguntó una vez mostrándome una foto a toda página. Los 6 Icon Azuli de Tali Isham, a la altura de los suyos, marrón ambarino. Se había operado las córneas 2 veces, pero aún no llegaba a 20-20. Por eso quería Icons, marca de las estrellas, muy caros. ¿Sigues mirando ojos en los escaparates? Le pregunté al sentarme. Tiger acababa de ponerse unos, dijo. Se veía cansada, me pareció. Tiger estaba tan contento con su Sendai que no podía evitar sonreír, pero dudé que en otras situaciones sonriera. Tenía esa especie de belleza de uniforme que se adquiere después del séptimo viaje a la boutique quirúrgica, y probablemente pasaría el resto de su vida pareciéndose vagamente al personaje más famoso de la farándula de cada nueva temporada, sin ser una copia demasiado obvia, pero nada original tampoco. Sendai, ¿verdad? Le devolvió la sonrisa. Asintió con la cabeza. Vi cómo trataba de estudiarme con lo que para él era la mirada de un profesional del Simestim. Fingía estar grabando. Me pareció que se demoraba demasiado en mi brazo. Serían estupendos para la visión periférica cuando el músculo haya cicatrizado, dijo. Y vi con qué cuidado movía la mano para levantar la taza de Express Doble. Los ojos Sendai son famosos por los defectos de percepción en profundidad y porque garantizan problemas, entre otras cosas. Tiger se va a Hollywood mañana. Y de allí tal vez a Chiba City, ¿no es así? Le sonreí. No me devolvió la sonrisa. ¿Tienes una oferta, Tiger? ¿Conoces a un agente? Solo voy a echar un vistazo, dijo en voz baja. Entonces se levantó y se fue. Se despidió rápidamente de Ricky, pero no de mí. Los nervios ópticos de ese chico pueden empezar a deteriorarse dentro de 6 meses. ¿Sabes eso, Ricky? Los Sendai son ilegales en Inglaterra, en Dinamarca, en muchos sitios. No se puede reemplazar los nervios. Jack, no vengas con discursos. Me robó un croissant y mordisqueó una de las puntas. Creí que yo era tu consejero, niña. Sí, bueno, Tiger no es muy rápido, pero todo el mundo sabe que lo de los Sendais es lo único que él se puede comprar, así que corre el riesgo. Si consigue un trabajo, podrá cambiárselos. Por esos, di un golpe en el catálogo de Size Icon. Mucho dinero, Ricky. Tú eres suficientemente lista como para no correr ese riesgo. Ricky asentó. Quiero Icons. Si subes a ver a Bobby, dile que se quede quieto hasta que hable con él. Bien, ¿negocios? Negocios, dije, pero eran locuras. Me tomé el café y ella se comió mis 2 croissants. Luego la acompañé hasta la casa de Bobby. Hice 15 llamadas, cada una desde una cabina diferente. Negocios, locura rematada. Entre una cosa y otra tardamos 6 semanas en reparar el incendio. 6 semanas con Bobby diciéndome cuánto la quería. Me esforcé todavía más, intentando alejarme de aquello.
casi todo fueron llamadas telefónicas. Era como si cada una de mis primeras y muy directas 15 averiguaciones hubieran engendrado 15 más. Buscaba un determinado servicio que Bobby y yo imaginábamos como un requisito de la economía clandestina del mundo, pero para el que tal vez nunca hubiera sido 5 clientes simultáneos. Era un servicio que jamás se anunciaría. Buscábamos la tapadera más pesada del mundo, una lavandería de dinero no alineada que fuera capaz de lavar en seco una megafortuna transferida electrónicamente y olvidarse del asunto después. Todas esas llamadas fueron finalmente una pérdida de tiempo, porque fue el finlandés quien me puso en la pista de lo que estábamos buscando. Había ido a Nueva York a comprar un dispositivo de caja negra, pues estábamos arruinándonos con tantas llamadas. Le planteé el problema de la manera más hipotética posible. Macao, me dijo. ¿Macao? La familia del zumbido largo, agentes de bolsa. Hasta tenía el número. Si buscas un traficante, pregúntale a otro traficante. La gente del zumbido largo era tan poco directa que hizo que mi idea de un acercamiento sutil pareciese un bombardeo nuclear táctico. Bobby tuvo que hacer 2 viajes a Hong Kong para cerrar adecuadamente el acuerdo. Nos estábamos quedando sin capital, y rápido. Todavía no sé por qué decidí participar en esto para empezar. Me asustaba cromo, y la verdad es que nunca me había vuelto muy loco por hacerme rico. Traté de decirme que quemar la casa de las luces azules era una buena idea, pues se trataba de un lugar horroroso. Pero no lograba convencerme. No me gustaba luces azules porque una vez había pasado allí toda una noche muy deprimido, pero esa no era una excusa para atacar a cromo. En realidad, casi daba por sentado que moriríamos en el intento. Incluso con aquel programa asesino, las probabilidades no estaban precisamente a nuestro favor. Bobby estaba perdido, escribiendo la cadena de órdenes que introduciríamos en el núcleo del ordenador de cromo. Ese sería mi trabajo, porque Bobby tendría las manos ocupadas impidiendo que el programa ruso entrase directo a matar. Era demasiado complejo para reescribirlo. Por eso iba a tratar de sujetarlo los 2 segundos que yo necesitaba. Hice un trato con un camorrero llamado Miles. Miles seguiría a Ricky la noche del incendio para no perderle de vista y me llamaría a una hora determinada. Le dije que si yo no estaba o no respondía de cierta manera, la agarrase y la pusiese en el primer tren. Le di un sobre para que se lo diera a ella, dinero y una nota. En realidad, Bobby no había pensado mucho en eso, en cómo le iría a ella si todo nos salía mal. No hacía más que decirme que la quería, a dónde iban a marcharse juntos, cómo gastarían el dinero. Primero, comprarle un par de icons, hermano. Eso es lo que quiere. Se ha tomado en serio eso de actuar en SimSteam. Oye, dijo apartando la mirada del teclado. No dará falta trabajar. Lo vamos a conseguir, Jack. Ella es mi suerte. No tendrá que trabajar nunca más. Tu suerte, dije. No me sentía feliz. No recordaba cuándo me había sentido feliz. ¿Has visto a tu suerte por ahí últimamente? No la había visto, pero yo tampoco. Los dos habíamos estado demasiado ocupados. La extrañaba. Al extrañarla me acordé de mi única noche en la casa de las luces azules, pues había ido allí porque extrañaba a alguien. Me había emborrachado para empezar y luego me puse a inhalar vasopresin. Si tu gran amor te deja, el alcohol y el vasopresin son lo único en la farmacología masoquista. El alcohol te pone sensibilero y el vasopresin te hace recordar, pero recordar de verdad. Clínicamente se emplea para atenuar la amnesia senil, pero en la calle da su propio uso a las cosas, así que lo que hice fue asegurarme una repetición ultra intensa de un mal asunto. El problema es que se mezcla lo bueno con lo malo. Corres a buscar trances de éxtasis animal y lo que encuentras es lo que dijiste y lo que ella contestó y cómo te dio la espalda y se fue y nunca miró atrás. No recuerdo haber decidido ir a las luces azules, ni cómo fui a parar allí. Pasillos silenciosos y aquella cascada decorativa de tan mal gusto goteando en alguna parte, o a lo mejor era solo un holograma de una cascada. Aquella noche yo tenía un montón de dinero. Alguien le había pagado un fajo grande a Bobby por abrir una ventana de 3 segundos en el hielo de otro. No creo que a los de las puertas les gustara mi aspecto, pero supongo que mi dinero estaba bien. Seguí bebiendo allí después de haber hecho lo que había ido a hacer. Luego le conté un chiste al barman sobre los necrofílicos encubiertos y eso no cayó muy bien. Entonces vino un personaje que insistía en llamarme héroe de guerra, lo cual no me gustó. Creo que le enseñé algunos trucos con el brazo antes de que se me apagaran las luces, y desperté 2 días más tarde en un rudimentario módulo durmiendo de algún sitio, un sitio barato donde ni siquiera había espacio para colgarse, y me senté en aquel angosto colchón de goma espuma y lloré. Hay cosas peores que estar solo. Pero lo que venden en la casa de las luces azules es tan popular que es casi ilegal.
En el corazón de las tinieblas, en el centro inmóvil, los sistemas de alteración despedazan la oscuridad con remolinos de luz, navajas traslúcidas que se alejan de nosotros en rápida rotación. Estamos suspendidos en el centro de una explosión silenciosa y lenta, y los fragmentos de hielo que se desmoronan para siempre y la voz de Bobby atraviesa años luz de electrónica e ilusión de vacío. ¡Quema esa puta! No puedo sujetar este chisme. El programa ruso subía entre torres de información, borroneando los colores de cuarto de niños, y yo inserto el artesanal paquete de órdenes de Bobby en el centro del frío corazón de cromo. Entra el chorro de transmisión, un latido de información condensada que sube como un disparo vertical, más alto que la cada vez más gruesa torre de oscuridad. El programa ruso, mientras Bobby se esfuerza por controlar ese segundo crucial. Un informe brazo de sombra se crispa en la oscuridad envolvente. Demasiado tarde. Lo hemos logrado. La matriz se pliega a mi alrededor, como un truco de origami. Y la buhardilla huele a sudor y a circuitos quemados. Me pareció oír gritar a cromo, un ruido metálico, pero eso era imposible. Bobby se reía, con lágrimas en los ojos. El tiempo transcurrido, indicado en la esquina del monitor, era de 7 horas con 24 minutos y 5 segundos. El incendio había llevado poco menos de 8 minutos. Y vi que el programa ruso se había fundido en la ranura. Habíamos dado el grueso de la cuenta de cromo en Zurich a una docena de sociedades benéficas de todo el mundo. Era demasiado lo que había allí para moverlo, y sabíamos que teníamos que romperla, quemarla enseguida, de lo contrario la tendríamos encima. Tomamos menos del 10% para nosotros y lo disparamos hacia el tinglado de los zumbidos largos, en Macao. Ellos se quedaron con el 60% de eso y nos devolvieron el resto a través del sector más complicado de la bolsa de Hong Kong. Pasó una hora antes de que nuestro dinero empezase a llegar a dos cuentas que habíamos abierto en Zurich. Miré cómo se apilaban los ceros detrás de las cifras sin sentido en el monitor. Era rico. Entonces sonó el teléfono. Miles, casi olvidó la frase código. «Hey, Jack, hermano, no sé. ¿Qué es lo que pasa con la chica tuya? Aquí hay algo raro. ¿Qué? Dime». «Estuve siguiéndola como me dijiste, de cerca, pero sin dejar que me vieran. Entró en el loser, pasó ahí un rato, luego se metió en el metro, fue a la casa de las luces azules». «¿Qué? ¿Qué?» «Por la puerta lateral, solo empleados». «No hubo modo de que los de seguridad me dejaran pasar. ¿Está allí ahora?» «No, hermano, la acabo de perder. Aquello es una locura, como si Luces Azules acabara de cerrar. Pero para siempre». 7 alarmas diferentes sonando, todo el mundo corriendo, la policía con equipo antimotín. Ahora se ha armado la de siempre. Gente de seguros, de propiedad inmobiliaria, camionetas con matrícula municipal. «Miles, ¿a dónde iría?» «La perdí, Jack». «Escucha, Miles. Quédate con el dinero del sobre, ¿de acuerdo? ¿Lo dices en serio?» «Lo siento, de verdad, yo... colgué». «Espera que se lo digamos», decía Bobby, frotándose el pecho desnudo con una toalla. «Díselo tú, vaquero, yo voy a dar una vuelta». Y salí a la noche y al neón y dejé que el gentío me arrastrara, caminando a ciegas, forzándome a hacer solo un segmento de aquel organismo masivo. Solo un chip de conciencia a la deriva bajo las geodesias. No pensaba, solo ponía un pie delante del otro, pero después de un rato sí pensé, y todo cobró sentido. Ella necesitaba dinero. Pensé también en cromo, que la habíamos matado, asesinado con la misma certeza que si le hubiésemos cortado la garganta. La noche que me arrastraba por paseos y plazas la estaría acosando ahora, y ella no tenía dónde ir. ¿Cuántos enemigos tendría solo por aquel gentío? ¿Cuántos empezarían a moverse ahora que no temían su dinero? La habíamos sacado todo lo que tenía, ahora estaba otra vez en la calle. Dudaba que viviese hasta el amanecer. Finalmente recordé el café, el sitio donde había conocido a Tiger. Las gafas de sol lo decían todo. Gafas negras, enormes, con una delatora mancha de maquillaje color piel en la esquina de uno de los vidrios. «Hola, Ricky», dije, y estaba preparando cuando se las quitó. Azules, azul Tali Isham, el límpido azul de marca por el que son famosos. 6 Icon, en diminutas mayúsculas, rodeando cada iris, letras suspendidas ahí como vetas de oro. «Son preciosos», dije. Los hematomas estaban cubiertos de maquillaje, con un trabajo tan bueno que no quedaban cicatrices. «¿Hiciste dinero?» «Hice, sí», y se estremeció. «Pero no voy a hacer más. Al menos no de esa manera. Creo que ese sitio ya no funciona». «Ah...». Nada se le movía en la cara. Los ojos azules nuevos no se movían, y eran muy profundos. «No tiene importancia. Bobby te espera. Acabamos de ganar un fajo de los gordos». «No, tengo que irme». «Supongo que no lo va a entender, pero tengo que irme». Asentí, viendo cómo mi brazo se alzaba para agarrarle la mano. Era como si no fuera una parte mía, pero ella lo sujetó como si lo fuera. «Tengo un billete de ida a Hollywood. Tiger conoce a gente con quien me puedo quedar. A lo mejor hasta llego a Chiva City.
Ricky tenía razón en cuanto a Bobby. Regresé con ella. Él no lo entendió. Pero ella ya había cumplido su finalidad para Bobby, y quise decirle que no sufriera por él, porque me di cuenta de que sufría. Él ni siquiera salió al pasillo cuando ella hubo terminado de hacer las maletas. Se las bajé y la besé y le arruiné el maquillaje, y algo subió dentro de mí, como había subido el programa asesino sobre la información de cromo. Hubo un súbito paro respiratorio en un sitio donde no hay palabras, pero a ella le esperaba un avión. Bobby estaba hundido en la silla giratoria delante del monitor, mirando su hilera de ceros. Tenía las gafas oscuras puestas y supe que estaría en el Gentleman Loser hacia el anochecer, observando el clima, ansiando una señal, alguien que le dijera cómo sería su nueva vida. Yo no la veía muy diferente, más cómoda, pero él siempre estaría esperando que cayese esa próxima carta. Traté de no imaginarme en la casa de las luces azules, trabajando en turnos de 3 horas en una aproximación de sueño REM, mientras su cuerpo y un atado de reflejos condicionados se ocupaban del negocio. Los clientes nunca llegaban a quejarse de que eso fuera fingido, porque los orgasmos eran verdaderos, pero lo sentía, si es que lo sentía, como tenues llamaradas de plata en algún punto de la frontera del sueño. Sí, es tan popular que casi es legal. Los clientes se desgarran entre necesitar a alguien y querer estar solos a la vez, lo que quizá haya sido siempre la esencia de ese juego en particular, incluso antes de que tuviéramos la neuroelectrónica para permitir ambas opciones. Agarré el teléfono y tecleé el número de su línea directa. Dijo su nombre verdadero y el número de vuelo. Lo cambia, dije, para ir a Chiba City. Eso mismo, Japón. Metí mi tarjeta de crédito en la ranura y tecleé mi código de identificación. En primera. Un zumbido distante mientras verificaba mi saldo. Que sea un billete de ida y vuelta. Pero supongo que vendió el billete de regreso o no lo necesitó porque no ha vuelto. Y a veces, muy tarde de noche, paso frente a escaparates con carteles de estrellas del Simestín. Todos esos ojos preciosos, idénticos, que me miran desde caras que son casi tan idénticas, y a veces los ojos son los de ella, pero ninguna de las caras lo es. Ninguna es nunca la suya. Y la veo muy a lo lejos en el borde de esta extensión de noche y de ciudades, y entonces me dice adiós con la mano. Y se acabó, carnal. No mames, que... qué pinche belleza, güey. Qué bellísimo cuento. ¿Sí o no, carnalito? Me llevó muchas cosas, güey. Cuando empiezan el pedo de los vaqueros. Uh-huh. ¿Recuerdas el Nice Upside Sidonia de Muse? Sí, güey. Así vi todo, güey. Y no mames, estaba muy bonito. Y también el pinche Jack se me imaginaba como a Cyborg de los Jóvenes Titanes. No sé, güey, como que le di forma de muchas cosas, güey. No sé, pero no mames, qué bonito, güey. Muy, muy bueno. Sí o no, carnalito. Yo también, güey, cuando lo leí así, luego llegó a mi mente referencias de... Por ejemplo, eso que mencionas de los vaqueros, güey. No sé si has topado Cowboy Bebop, el anime. Ah, sí. Sí, güey, luego me acordé de todo ese pedo, güey. Pues sí, pues ves todas estas referencias de la cultura popular. Más bien que la cultura popular ahorita está explotando del cyberpunk completamente en su vena aquí, ¿no, carnal? ¿O qué opinas? Sí, es... No mames, está muy... Es que hay demasiadas cosas y también otra cosa que me... Como que me cayó, güey. Uh-huh. Que... me identifiqué con una... Bueno, en algún momento de mi vida, güey, fue un poquito Bobby Quine, güey. Y... Como que sí, me caló un poco esa parte, pero... No mames, qué buen cuento, güey. Güey... Sí estuvo extremadamente cyberpunk, güey. Todos los nombres y todas las cosas que usas, güey. Tú mames, está sí, muy cabrón. Güey. Ese güey tiene una imaginación muy cabrona para imaginarse todo eso de la tecnología, güey. Y la forma en la que te describe además el ciberespacio, ¿no? Súper metafórica, güey. Con un montón de elementos psicodélicos y visuales que la neta hacen que su narrativa sea muy, muy chingona de seguir. Un poco enrollada hasta cierto punto a veces, güey. Pero pues siento que eso es lo interesante de este men. La forma en la que plasma todo este tipo de sucesos que acontecen solamente de esta alucinación consensuada que él se imaginó que iba a ser en el futuro el internet, güey. Porque eso es básicamente en lo que está navegando, una alucinación consensuada en donde se despliega el internet de manera gráfica, por así decirlo, y a través de esa interfaz se mueven y pues roban información, dinero. Entonces sí, pues todo lo que es Matrix, por ejemplo, toda esa inspiración viene de este men, bro. Sí, lo que estaba viendo que esta madre es del 86, güey, y mira, predijeron el Neuralink. Así es, bro.
Te dijeron todo eso que ahorita también está en boga, güey, de, pues, los implantes, güey. También, por ejemplo, la realidad, ¿cómo dicen? Realidad aumentada, güey. Sí, pues ese pedo de lo que hacían en la Casa Azul, sí Ándale, estaba güey. muy, Muy turbio, ¿no? sí, güey, interesante, diría yo, pero pues es que sí, güey, creo que también volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, güey. Al final todos estos son adaptaciones de nuestra realidad, güey. Y pues sí, así como esos güeyes se la pasan en el Gentleman Loser y en la pinche Casa Azul, pues también se ve mucho en cómo estamos ahorita, ¿no? Que todos hundidos en el pisto, bueno, cualquier vicio que se te antoje y en el consumo de contenido sexual. Sí, de hecho, güey, es un reflejo bastante bien de. Bueno, más bien es como el reflejo llevado a sus límites exponenciales, por así decirlo, de nuestra realidad, ¿no? Es decir, exagerando todos estos rasgos que sí podemos encontrar actualmente, ¿no? Y sobre todo este tipo de personalidades que existen en el bajo mundo de las ciudades y que andan moviéndose pues para encontrar pues la mejor oportunidad de estafar a alguien, de sacar varo. Y actualmente pues eso es algo que ya se ve también, ¿no? O sea, el ciberespionaje, güey, y el robo de datos a través de internet es una realidad cada vez más palpable y que pues cada vez nos debería preocupar también más a nosotros como usuarios, ¿no? Porque pues sí, es bien fácil. Imagínate si pueden hackear empresas tan grandes como Twitter y así, güey, que no puedan hackearte a ti, güey, y robarte tus pinches datos, güey. Pues sí, güey, yo ves que ha pasado mucho que los chantean con. Los chantajean con que se les filtraron las nudes, güey, que les toparon, no sé, unas fotos con. Bueno, no, movidas en el banco que ya cerraron cierto business. Y siempre andan sobres, güey, siempre. No sabemos. Bueno, no, creo que el público en general, güey, no. No es consciente del valor y el poder que tiene nuestra información, güey. Sí, de hecho, güey, tienes toda la razón. Es algo que hasta cierto punto subestimamos, ¿no, güey? El poder que tiene sobre nosotros, el que conozcan tanto de nosotros mismos, ¿no? Estas empresas que puedan hacer un perfil tan adecuado de nosotros mismos a través de todo lo que espían nuestro historial de internet, nuestras búsquedas, las cosas a las que les damos like. Entonces, sí, pues toda esa información vale oro para ellos porque a través de ella pues pueden descubrir tus gustos personales y hacerte anuncios personalizados, güey. Y esto en un pedo, digamos, abierto, güey, con la Sí, inexistente claro. moral capitalista, pero ¿qué tal y cae en las manos del gobierno? ¿Qué Sí, tal imagínate, güey. si, como en China, güey, que el que tienen tienen sus servidores, que solo funciona para China, güey? Que sí se hace, ¿no? Que tienen. Ves que así empezó todo el pedo de Huawei, que Estados Unidos ya no los quiso porque dentro de la ley, el pedo está que, como. Corríjame si me equivoco, bueno, también si la cago en algo, güey, dime. Que las empresas constituidas tienen, por una cuestión política, tienen que rendirle cuentas al gobierno y, en caso de ser necesario, proporcionar la información que el gobierno pida. Entonces, si de repente algún funcionario de cierto nivel trae su Huawei, pues pueden tener acceso a información delicada y pues esos güeyes les dio miedito y no pudieron abrirse a tanto. Y sí, güey, la neta es que sí, sí es algo considerable, Sí, porque güey. no sé si tengas por ahí el dato, güey, pero hace unos años, no recuerdo bien, creo que fue por 2018, 2015, Huawei le ofreció al gobierno mexicano crear el sistema para el INE, güey. Un sistema de ¿Neta? registro para el INE. Sí, güey. Y ya cuando empecé a ver, dije, ay, sí estaba peligroso. No sé, estos güeyes haciéndolo como, pues en la parte abierta de que business, business. Pero, pues las posibles implicaciones que esto podría tener también está pesado, güey.
Sí, pues sí, la neta, güey, porque además pues hay que recordar que son empresas que a final de cuentas su motivación es el dinero, ¿no? El ingreso. Entonces, fácilmente pueden vender sus datos a cualquier estado o otra empresa que se los pida, ¿no? Y de hecho pasa todo el tiempo, ¿no? Hay empresas que se dedican precisamente a recolectar información y luego vender las bases de datos a otras empresas que se dedican, por ejemplo, a contactar clientes, a cosas así. Y bueno, si eso se hace en el entorno mercantil y económico, que no se puede hacer también con los estados, güey, a mí no me parece descabellado, bro. Y de hecho, pues ha pasado aquí en México, por ejemplo, pues está el caso de Pegasus, güey, si ¿sí te acuerdas de este pedo? Ah, sí. Sí, o sea, pues el espionaje activo por parte del Estado hacia activistas, güey, es una realidad que se está dando, güey, y es una realidad que se venía matizando desde estas distopías cyberpunk, güey, como una posibilidad, pero pues sí, pasa que te sorprende la realidad y te das cuenta de que ya no solamente es una posibilidad, sino que pasa todo el tiempo, es algo que se da en este mundo moderno. Sí, güey, es algo latente, o sea, así como por ejemplo, güey, como la que te estaba platicando antes de que empezaras con el cuento de este, creo que es un software sistema que te perfila, pues también te puede guiar como a ciertas cosas, güey. Si ya ve que, digamos, eres una mujer en cierta edad, en lo que según estos, pues esta madre usando números de poblaciones del país y demás, o sea, todos los usando bases de datos, güey, sabe que como que a cierta edad, bueno, según, sabe que como a cierta edad ya te dan ganitas de hacer familia, de hacer vida, y te empieza a plantar cosas, güey. No sé si de repente te haya salido así como publicidad rara, como que sientes que te quiere llevar a algo. Pues, o sea, en general creo que toda publicidad trata de eso, ¿no, güey? De llevarte a que consumas, güey, de venderte la idea de que necesitas ese producto que te están ofreciendo, güey. No, 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 no tanto así, sino que te lleven como a introducirte a otro mercado. O sea, como que ya estás en cierta etapa, ahora te toca esto, pum, y te empiezan a bombardear con mamadas de maternidad, de cremas Pues, reductoras, con lo que me he dado cuenta, antienvejecimiento. no es tanto con los productos que se me anuncian, sino también, sino con el contenido que consumo en cuanto a entretenimiento, güey. Empiezas, por Sí. ejemplo, viendo un video de... Ah, por ejemplo, güey, hace poco me saqué de pedo, güey, porque en mis recomendaciones me empezaron a salir un montón de videos de banda de derechas de Estados Unidos, güey. Yo así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué me recomienda esto? Y resulta, güey, que había visto una conferencia de un psicólogo muy famoso que se llama Jordan Peterson, güey, y que actualmente pues también es hasta cierto punto un icono de la derecha alternativa, como le llaman, ¿no, güey? Por todas sus posturas, güey. Y en la videoconferencia que yo vi, pues no estaba hablando de temas políticos, era un tema completamente diferente, güey. Y sin embargo, el algoritmo hizo la asociación luego, luego, güey, del contenido de Jordan Peterson, güey, al contenido que en general, pues, más bien a lo que en general la banda suele consumir, que más bien a lo que la audiencia que tiene este güey suele consumir, güey, me lo estuvo transmitiendo también a mí, güey. Entonces, sí, Sí, es eso como... también me ha pasado, güey, y muy cabrón, güey, porque, pues, bueno, aquí les invito a dos cosas. No se cierren solo a su contenido, como que a escuchar solo lo que a ustedes les gusta. Ábranse un poquito, escuchen de repente la opinión del contrario, porque si no se puede perder el norte. Y otra, no crean que pueden educarse a su algoritmo para que les funcione, porque no, nomás le están enseñando qué es lo que te debe vender. Y sí, güey, también me pasó, cometí un error muy grave, güey, muy, muy grande. ¿Qué pasó, men? Vi el debate de Gloria Álvarez Oh, con no. Agustín Laje, güey. Ah, pues te acuerdas que te había platicado, güey. Sí, güey, ya te recomienda qué cosas de libertarios. Güey, me empezó a poner todo, güey, todo, todo. De pronto, así como que, ves que el YouTube sale como por tiras. El quizá te Ajá. guste, quizá te interese. Y no mames, puro pinche. Me da mucha risa los títulos, güey, porque son Agustín Laje humilla a feminista. Todos, todos, güey. O sea, na nadie pone en su lugar, o nadie gana, o nadie pierde, güey. Todos se humillan o desbancan los argumentos.
Y sí, güey, y nomás me empezó a poner así un chingo de Agustín Laje y de Gloria Álvarez, como para ver cuál, qué lado me gustaba, que la verdad parece el mismo, bastante. Y dije, a ver cómo humilla a Agustín Laje a una feminista. No, era del aborto. Y me metí y, no mames, un pinche debate igual de pinche, de mal hecho, como el que había visto con Gloria Álvarez, güey. Y nomás le ponían así mamadas como el turn off, ¿cómo era? Turn down for what? Y pendejadas así, güey, con cosas que, no, o sea, este güey como que su estrategia es simplemente hablar como más sereno o sacarse números así de los huevos. Bueno, nada, igual y sí está bien investigado, pero pues sí está muy. No voy con sus ideas, con sus pinches. Sus fuentes son más cuestionables que mi actuar, güey, entonces. No, y además su argumentación retórica por lo regular es bastante falaz hasta cierto punto, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que cuando lo ponen así en comillas feministas o así, siempre lo ponen a debatir con gente que a veces se deja llevar por sus emociones, güey. Y ese güey les gana en eso, en que él no es, como tú dices, es sereno, güey, y se sabe mantener bien en ese tipo de diálogo siempre con calma, güey. Y eso también, pues, a la banda le transmite la idea de que va ganando el debate, güey. Pero cuando escuchas sus argumentos de fondo, pues, no. En realidad, pues, por lo regular son ataques sin fundamento, güey. O investiga sus cifras y a veces están truqueadas, güey. O como tú dices, sus fuentes, pues en la realidad son súper cuestionables. Pero bueno, el punto, güey, es que creo que estamos tocando algún tema interesante, güey. Y me gustaría hacerte a ti la pregunta, güey. ¿Hasta qué punto crees que contribuya la consolidación de una ideología política, güey, en la mente de una persona, el algoritmo, güey? Ay, no mames. güey. Pues bastante, güey. Mucho, mucho en muchas cosas. Como lo que. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando en el de tripas, güey? Que a veces cuando la banda no está. Cuando está como todavía, vamos a decir, en centro, ¿no? Como que no se decide por una postura. Empieza esta investigación, güey. Y si te viste cinco videos, digamos que de izquierda, pero viste seis de derecha, ya va a ese lado, güey. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te vas a empezar a colgar de eso y a lo mejor si no alcanzas como. Pues si te dejas llevar, vamos a decirlo así, ¿no? Te vas a terminar agarrando eso. Aunque te parezca cuestionable, güey, pues muchas veces ya entrando dentro. Voy a decir, es que si me salgo, es que si no voy con esto, voy a quedar como un pendejo. Sí, güey. Sí, es Ya como... no, como que ya he avanzado suficiente como para rendirme, como igual y esto no me cuaja, pero quizás sea porque no he entendido por completo cómo funciona todo el movimiento, güey. Y no se permiten cuestionar, güey. Porque creen que eso es como autorridicularse. Ridiculizarse, perdón. Sí, y además empiezan con, bueno, cuando empiezan, por ejemplo, a investigar este tipo de cosas, me imagino que la banda empieza a ver estos videos porque se siente identificados con algunos de los puntos que se tratan en los videos, ¿no, güey? Y tal vez en un principio puede ser como yo, ¿no? Que empecé viendo a Jordan Peterson, que tal vez no habla tan directamente de los temas políticos que sí toca la derecha, güey, pero sí es un portavoz de este movimiento político. Y es como, por así decirlo, un pasito de entrada, güey. Poco a poco empiezas a recoger primero a estos personajes que no son tan radicales, y poco a poco el algoritmo te va llevando más y más profundo hacia la radicalización, güey. Como si estuvieras atrapado en un excusado, güey, y le echaras abajo la palanca, güey, y no hay de otra más que seguir hacia abajo en el caño Ajá. de la derecha, Y güey. también pasó cuando. ¿Recuerdas cuando se hizo el tan famosísimo y extremadamente recomendable debate de Peterson contra Zizek? Sí. Igual, güey, me empezó a soltar así un chingo de cosas de Peterson y también muchas de Zizek. Pero en ese entonces yo tenía otras ideas, güey. Así como de, bueno, igual y. Pues si Google se va a robar toda esta pinche información y me va a querer acá, pues mejor que me dé contenido que me gusta, ¿no? Entonces le empecé así como que a marcar el no me interesa a los del Peterson y ¿sabes? De repente, puro Sitche, güey. Pero así como extremadamente obvio, güey. Como que de repente, ¿sabes? Le puse no, lo actualicé y de repente ya había una tirita y lista de puras cosas de Sitche. Ah, pues no te gusta Peterson, entonces te gusta CJ. Toma. Ajá, güey. Siempre así como que te va calando el bando, Ándale, güey. güey.
Y también lo puedes ver bastante en la media, güey. O sea, fuera de internet, es un sistema que siempre ha, bueno, una estrategia que siempre se ha utilizado, güey. Por ejemplo, todas las películas de superhéroes, güey. Todo, pura puta propaganda el Capitán América, güey. Sí, güey, el Capitán América es el emblema más fácil que se me ocurre de la propaganda en el mundo de los superhéroes, ¿no? El capitalismo representado a través de una idea de que de virtud, güey, de heroísmo. Ajá, güey, pero está muy cagado, ¿no? Porque siempre los nazis son los malos y los comunistas son los malos. Sí, Pero ándale. entonces, ¿de qué lado estás, Estados Unidos? ¿Quién es el bueno entonces? ¿Tú? No, no mames. Sí, es cierto, güey. Todo lo que consumimos también pues en el entorno cultural, güey, entretenimiento, todo lo que se llame, también está cargado políticamente, güey, también está cargado de todos los valores que pues existen en la sociedad que produce estos elementos culturales, ¿no, güey? Entonces, evidentemente va a traer una carga, un sesgo ideológico, güey, que te va a tratar de arrastrar también hacia ello. Entonces, sí, hay que guachar con precaución tanto las películas de Hollywood como las noticias que ves en la tele, güey. Saber de qué fiarte y de qué no. Sí, Porque sí, ya. Ajá. y sabes, ve, también estaba viendo otra cosa, mano, que no sabía que íbamos a tocar aquí, pero me gustaría soltarlo porque me pareció bastante interesante. Porque digamos, por ejemplo, güey, que en... Decir, no mames, ¿cómo crees que Endgame va a ser una película imperialista? Que quiere imponer algún tipo de ideología que apoya el capitalismo y... Si quieres los valores tradicionales, incluso tienen un negro, tienen mujeres, uy, esto no puede ser así. Pero está otra cosa, güey, que acabo de que recién descubrí, pero ya que lo estaba viendo, pues sí es bastante claro, güey, que es el pedo del, perdón, aquí mi esnobismo, y si de repente nos soltamos muchas cosas en inglés, pero pues es que así luego los leía y se me queda, lo del White Savior, güey, que a pesar de que sean películas de mujeres, de cualquier minoría, siempre es el blanco, un hombre blanco el que llega y te rescata, el que te ayuda. Y siempre Deus ex termina... machina. Ajá, siempre termina siendo el héroe, güey. O sea, no importa lo que hiciste, ese güey fue el que te alivianó. Pam. Pues habría que analizarlo a profundidad, güey. Yo no lo había pensado. Porque tampoco consumo mucho de ese tipo de películas, güey, de superhéroes y así, güey. Pero, pues No, 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 sí, no, güey. pero lo puedes ver en todas las películas, güey. En 12 años de esclavitud, güey, era un ejemplo que ponían, güey. Y también cómo modifican, güey, para meter eso. Porque a veces las historias no tienen eso, güey. Eso lo hacen cuando hacen las adaptaciones a cine. Hay una donde sale Sandra Bullock, güey. Que como que adopta a un güey que... Un afrodescendiente, güey, que juega básquetbol. Básquetbol, juega americano, güey. Que hasta tenía un... Que se hizo un meme, güey. Que está este güey ahí parado en su habitación y dice, nunca había tenido una. Él dice que un cuarto. No, una cama. Y le pusieron ahí mamadas. No lo he ¿Ya visto, sabes güey. cuál? ¿No? Bueno. No, carnal. Pues en la película lo ponen así como que... Pues este güey... Como un perrito, güey. Como un güey muy desamparado. Y esta mujer le dio todo. Y le dio todas las oportunidades. Y no, güey. En la historia original este güey era un chingón. Ya nada más como que ella fue... Pues sí le tiró un paro, pero pues no tanto como lo pone en la película. En la película, este güey no es tan el protagonista. Es el protagonista, según la historia, pero cuando ves como, cuando analizas la línea, güey, pues no lo es. Y la historia se trata sobre Sandra Bullock siendo, bueno, o sea, el personaje que interpreta Sandra Bullock, siendo la pinche madre Teresa de Calcuta, güey. Siéndose así súper buena y entregándose a Dios y haciendo todo por la gracia divina, güey. Vale, verga. Entonces nada Sí, más es güey. el personaje negro, pues es el pretexto para que el blanco se luzca al final como el salvador. Exactamente, güey. Chale. Pues sí, güey, creo que me imagino que debe haber bastantes ejemplos así en donde contenido que se quiera hacer pasar por tolerante o inclusivo, progresista, pues muy en el fondo encubre cosas que no lo son, ¿no, güey? De hecho, güey, yo siempre desconfío de estas compañías que se presentan a sí mismas como súper incluyentes y que
pues no sé, presumen de que tienen tanto número de mujeres en su planilla y pues este tipo de cosas, güey, ¿no? Siento que pues a final de cuentas es pura mercadotecnia, güey, es una forma más de tratar también de venderle a la banda una imagen de empresa, güey, y que la gente también se vaya por ese tipo de fintas para comprar, güey, y seguir consumiendo. Entonces también la banda que, por ejemplo, trata de, por ejemplo, esta banda de derecha que sigue mucho el cristinaje, trata de meter mucho esta idea de que el marxismo ya se infiltró en la cultura capitalista y que todas estas empresas están trabajando para el marxismo cultural, intentando esparcir el mensaje del progresismo a todos lados, ¿no, güey? Pero pues en el fondo no es así, en el fondo es puro interés mercantil, güey. Es más, estos güeyes deberían ponerse a pensar que pues si tanto les gusta el capitalismo, güey, este pedo de que tanto critican, güey, pues es parte misma de la lógica del mercado, güey. Sí, y mira, ahí te van dos cosas ahorita que le estás, que antes de que se me vaya, porque no mames, el marxismo cultural, güey, es como da para la comedia, güey, hijo de su puta Sí, madre, pinches ridículos, güey. Pero, güey. ¿te acuerdas que había mucho un tweet, güey, de Coca-Cola, güey? Y alguien le comentó, ah, vi que noté que estaban usando pronombres neutros. Y le ponen ahí como, ah, qué bueno que te diste cuenta, esto gringo, ¿eh? No, no fue aquí, ni de pedo va a pasar aquí. Y alguien le puso así, mamá, dice, ah, sí, muy inclusivo, no te preocupa la gente, entonces, ¿qué pedo con esta gente? Porque, pues, Coca-Cola tiene un chingo, güey, el pedo que tuvieron en Colombia, güey, que anduvieron ahí matando, que contrataron, creo que a las FARC, güey, o alguna fuerza paramilitar para eliminar a los, creo que líderes A líderes sindicales, güey, y sindicales, sí, los güey. trabajadores, güey. No fue la FARC, fue otra guerrilla, güey, unas de derecha, güey, pero sí, fue un ejército paramilitar. Y también ese pedo que dices, güey, que muchas veces uno no se da cuenta porque está en todas las películas, güey. Y te acuerdas que en una vez salió un. Hay tantas ideas, güey, que puse en mal orden, pero ahorita voy a reconectar la anterior. Que salió un comercial, güey, de Coca-Cola en el que morros güeritos, güey, iban a, no sé, como a la sierra, güey, a darle coca a niños morenos, güey, y decía ahí como que comparte la felicidad y mamadas, güey. Sí, Y creo que lo estuvo en recuerdo televisión, vagamente. güey. Estuvo en televisión un tiempo, como, no sé, yo creo que duró un par de días, güey. Y de repente lo bajaron, pero yo no me di cuenta, güey. O sea, yo nomás lo vi y, pues, comercial de coca, ¿no? Pero ya cuando empecé a ver como, creo que en Twitter, en Facebook lo empezaron a poner. Y alguien resubió el video. O sea, más bien para mí, yo nunca le presté atención, güey. Solo era un comercial de coca y pues ya estaba en pedo. Pero ya cuando vi el comercial dije, no mames, ¿qué pedo? O sea, estos güeyes como, de nuevo, güey, el White Savior. Van, güey, les dan coca a los niños, ponen un árbol de Navidad y zas. Somos los buenos, güey, no Salvada la mames. Navidad. Y aparte, ¿te acuerdas la nota que te compartí, güey, de los indígenas tzotziles? Pues para los podcast escuchas, hay un pedo que tenían los Coca-Cola y Pepsi habían entrado como en una guerrita en. ¿Recuerdas de dónde son los tzotziles, mano? ¿Los Les qué? devuelvo ¿Perdón? los tzotziles. No, no me acuerdo bien. Bueno, entraron como en una pinche guerra sucia de venta. Porque los tzotziles usan cuando hacen sus ceremonias, usan un poquito de coca, o sea, tienen algo de beber para una, tienen como un destilado o una bebida como alcohólica que beben para ceremonias y la acompañaban con coca. Entonces Pepsi vio y dijo, a ver, bueno, le entró. Y luego como para ver quién consumía más, como que los echaron a pelear. Y decirle, es que estos güeyes no lo están haciendo bien porque ellos lo hacen con Pepsi. Y todos sabemos que esto se hace con coca porque así lo dicta la tradición. Que pues, ni de pedo, ¿verdad? Pero, o sea, ah, mira, eso que estoy platicando fue en Chiapas. Y no sé si puedo encontrar la nota para que la lean, pero sí estaba muy interesante. O sea, cómo el capitalismo. Como el. ¡Ay, uy, uy! Ya empezamos. ¿Cómo? ¿Cómo esta banda que ni siquiera tiene. No tiene televisión. Y pues también se ven muy forzados, ¿no? Que a veces no tienen agua y a las tiendas nomás llega la coca y. Todo esto se haya infiltrado hasta una ceremonia religiosa
pues, de esta banda que tiene tantos putos años y que Claro. luego hayan tenido que se hayan pronunciado esas palabras, ¿no? Todos Sí. sabemos que se hace con coca, estos güeyes no saben, y como que los echaban a pelear para que consumieran más un producto o el otro. Sí, y a final de cuentas se terminan comportando como pequeños estados, ¿no? Incluso me refiero a las compañías, güey, como Coca-Cola, güey, que ya tienen hasta la libertad de poder contratar ejércitos paramilitares para eliminar a quienes no les gustan, güey. Tienen territorios donde influencian a ciertos sectores de la población para que sigan comprando su producto, güey. Y como tú dices, hasta se infiltran, güey, en las cosas cotidianas, güey, y cosas cotidianas y cosas sagradas, güey, de tal forma que se vuelven completamente, pues, necesarios, güey, estos güeyes de Coca-Cola, ¿no? Y de Es hecho, que pues, están en ti, güey, están en todo el sí. sistema. Perdón que te interrumpa, mano, pero te voy a contar algo muy cagado. Cuando yo tengo varios conocidos, amigos de otros países, y en las primeras veces que salíamos a comer o acá, me preguntan, ¿y qué es como lo más? Así, ¿con qué acompañas tu comida? ¿Qué es como una bebida tradicional mexicana? Y al chile, no hay nada más, ni horchata, ni jamaica, no hay nada más mexicano que tragarte un puto litro de coca mientras estás Sí, tragando al justo es lo chile. que iba a decir, güey. O sea, es como algo indispensable en cualquier familia, ¿no, güey? Es, pues no sé, güey, algo que acompaña del ritual de incluso de comer, güey. Todo el tiempo tiene que haber en la mesa una Coca-Cola, güey. Y pues sí, es algo muy cabrón la forma en la que aquí vamos de nuevo con el capitalismo. De hecho, ya deberíamos abrir la nueva dinámica, güey. Ahora cada que digamos capitalismo, shot. Shot. Pues bueno, el punto, güey, es que esa madre, güey, se comporta como un monstruo de mil caras, güey, y se adapta a cualquier forma que le pongas, güey. Incluso, pues, hablando de, o volviendo un poco al tema del marxismo cultural, güey. Incluso, esto es un síntoma precisamente de eso, güey, ¿no? De cómo el capitalismo se adapta a la sociedad en la que pretende, pues, influir, ¿no, güey? Si la sociedad es conservadora, va a vender productos que atiendan a eso, a esos tradiciones, a esos valores, ¿no, güey? Y entonces ves comerciales como los clásicos de Coca-Cola, de la familia tradicional reunida en Navidad, güey, llega el Santa Claus, etcétera. Y pero también, pues, tienen este otro lado, güey, cuando la sociedad cambia, evoluciona también con la sociedad, güey, porque el capitalismo no tiene una forma sólida, güey. Es algo amorfo, güey, que se adapta a cualquier cosa que le pongas, incluso a la contracultura, güey. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un comercial de Coca-Cola, güey, que pues, eso no es reciente, güey, eso es de los 60s, güey, pero yo lo topé por un video de YouTube, güey. Y en este comercial de Coca-Cola, güey, pues salían un montón de hippies cantando en una colina, güey, todos muy pachecosos, supongo, güey, y obviamente con toda la. Es un comercial de los 60s, güey. Entonces, con toda esta onda, güey, de la contracultura de la época, güey. Y es un ejemplo más de cómo esta forma en la que el capitalismo existe, güey, depende completamente de que se pueda adaptar incluso a aquello que se lo pone, güey. No sé si alguna vez has leído a Mark Fisher, güey. Me suena, pero no sé cómo qué. Escribió un. Bueno, su más famoso se llama Realismo Capitalista, güey. Ah, no, entonces no. Pero bueno, el punto, güey, es que en este texto, güey, te habla precisamente de ese fenómeno, güey, de cómo el capitalismo se perpetúa, incluso paradójicamente, güey, a través de la cultura que lo critica, güey, y pone de ejemplo la película de Wall-E, güey, y dice, pues Wall-E es una película en donde se notan todos los efectos perniciosos del capitalismo, cómo el planeta queda completamente devastado, cómo tenemos que incluso salir del planeta para conseguir un lugar nuevo en donde poder habitar o esperar a que el planeta se reverdezca. Entonces es una crítica muy dura, güey, a la forma de producción capitalista, en su esencia incluso, güey, porque sabemos muy bien que el capitalismo está destinado a eso, güey. Producción infinita en un planeta con recursos limitados, todos sabemos en dónde termina, güey. Entonces, Wall-E sigue esa idea, güey, y es una película a final de cuentas comercial, güey, que pretende atraer a un público y ser consumida como un producto más, güey. Es parte más del mismo sistema capitalista y atrae también, a pesar de que es una idea que pretende contrariar al capitalismo, güey. Entonces, este libro es muy bueno, güey, porque de hecho abre con una pregunta que ahora me gustaría que consideráramos, güey. Y que podríamos recuperar también ya para hablar un poco más otra vez del cyberpunk y todo esto, güey. Mira, no sé si has notado, por ejemplo, la evolución de la ciencia ficción a lo largo de los años, güey, ¿no? Las primeras obras de ciencia ficción, por ejemplo, de Julio Verne, estaban muy inspiradas en este pedo del positivismo y de la idea del progreso a base de la ciencia, ¿no, güey? Entonces es llevar estas ideas a
Ah, pues no sé, a sus posibilidades más fantásticas, ¿no, güey? Explorar el océano, viajar a otro planeta, a la luna, güey, cosas así. Y conforme van pasando los años y se va consolidando la sociedad industrial y la sociedad capitalista, la sociedad, perdón, la ciencia ficción va pasando de ser una utopía a ser cada vez más distópico, güey. Poco a poco, planteando también los problemas que surgen desde la misma técnica y su aplicación hacia el hombre, güey, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Un Mundo Feliz, güey, la distopía de Aldous Huxley, güey, donde también pues se retrata un poco de cómo pues a través de la técnica se pueden desaparecer ciertos problemas. Entonces, bueno, pero aparecen otros, güey. Entonces, poco a poco vas viendo cómo la utopía se va convirtiendo en distopía en la ciencia ficción, güey. Entonces, bueno, ya volviendo a lo de Mark Fisher, este güey abre este cuento con una pregunta, güey, que es, más bien, sí, la pregunta es si podemos imaginar un futuro en donde no exista el capitalismo, güey. Y relacionándolo con la ciencia ficción, güey, parece que no, güey. Todo lo que es ciencia ficción desde, pues, mediados del siglo pasado, güey, hasta por acá, la mayoría es ciencia ficción distópica, güey. Al menos hablando del cyberpunk y de todo esto, güey. Poco a poco se ha ido consolidando esta idea, güey, de que va a ser muy difícil encontrar un sistema nuevo, güey. Entonces, por eso este libro se llama Realismo Capitalista, güey. Porque pretende examinar esta idea de que pues no hay un sistema alternativo al capitalismo. De hecho, dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, güey. Y esto se ve en las películas todo el tiempo, ¿no, güey? 2012, güey. Películas apocalípticas en donde todo el tiempo nos estamos haciendo chaquetas sobre el fin del mundo, güey. Pero nunca nos podemos imaginar una sociedad en donde ya no exista el capitalismo, güey. Uy, es que si es una. 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 Es una preguntota bien pesada y. Que. No sé, güey. Es que es como. Hacerte. Te voy a responder con otra pregunta, güey. ¿Te imaginas que es vivir sin una pierna, güey? ¿Cómo sería tu vida sin una pierna? Pues puedes pensar, ¿no? Ponerte escenarios y hasta ponerte de pie y doblar la piernita, pero igual te va a ganar el peso, vas a sentir el peso de tu pierna, porque siempre he estado ahí, güey, y es lo que conoces, y aunque te imagines posibilidades y soluciones para eso, ponerte una pinche prótesis, pues sí es muy difícil comprenderlo. Está muy fuera del pedo, güey. Y no sé, güey, dos cosas. Porque también eso eso que decía de la distopía, güey, me parece que no lo es tanto, güey. Porque si piensas, no sé, güey, piensa en los finales de todos estos libros, güey. Al final de. Sueñan las ovejas con. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Al final este güey encuentra una rana. Encuentra esperanza. Al final del mundo feliz, cuando este güey regresa, cuando están hablando. Bueno, cuando están con este güey que les platica de cómo era la vida sin antes del sistema. Estos güeyes caen como en una reflexión de que. Hasta como que te da la idea, ¿no? De que ellos quieren esa vida, quieren como ir con los salvajes, güey. O sea, en Fahrenheit, güey. Que está este pedo de que estos güeyes sobreviven para volver a plantar. Siempre, creo que en realidad, güey, lo que hace el género, güey, es plantearnos el escenario y. Pero no dejarnos así nomás, ¿no? Que no sea un pinche American Psycho, que no signifique así nada, ahí estamos chingados y ya vale verga. Sino que sí se plantea un poco la esperanza o la posibilidad, quizá como un recurso literario para que no se quede tan seco el libro, pero siempre está, güey. ¿Alguna vez has leído El diario de la criada? No, nunca, güey. Uy, joder, no mames, librazo, güey. Creo que es una puta serie en Netflix. Pero no mames, es una pinche. Joder, puta madre. Verga, güey. Verga. Así con B mayúscula. Con B, no con V, con B. Verga, güey. Y también, no mames, el final es una patada en los huevos, güey, pero. También pone esperanza, güey. Y da soluciones. Y
Esa parte sí me parece muy fantástica. Bueno, toda la distopía, güey, es muy real y creo que eso es otra cosa a considerar, güey. Y otra, güey, que sí está tan, o sea, como el ejemplo que te decía, güey, está muy. Puedes tener como aproximaciones, güey, pero realmente no se puede del todo, güey. Hace poquito andaba en un pinche, salí del jale, pasé al Seven y quería agarrar una coca. Pero vi el refri de Pepsi. Y dije, a ver, voy a chingar una Pepsi. Años, güey, que no me traía una puta Pepsi. Pero dije, ¿realmente no me gusta? ¿O todo el sistema de la publicidad me ha enseñado que yo soy Team Coca-Cola y no Team Pepsi? Y la probé. Y adivina qué, güey. ¿Te gustó? No. Ajá. Y ahora tomo Pepsi y Coca porque esa es mi respuesta. Esa es mi posición, es mi nueva postura, o es mi rebeldía al capitalismo, según, güey. O sea, no, no te voy a hacer caso, capitalismo, voy a tomar Pepsi también. No mames, esa es una pendejada, Sí, la neta sí, güey. Es como esa banda que trata de meter la idea de que viviendo bajo el capitalismo vives bajo un cierto grado de libertad más amplio, ¿no, güey? Pero en realidad la libertad a la que se refieren es, en el fondo, pues a esa que acabas de decir, ¿no, güey? La libertad de elegir entre diferentes marcas de la misma chingadera, güey. Y a final de cuentas, güey, cuando miras, por ejemplo, qué empresas tienen posesión de lo que consumimos, güey, te das cuenta que son muy, muy pocas, güey, y que se ramifican a sí mismas en otras subempresas, güey. Pero pues las cosas le pertenecen a una minoría muy, muy pequeña, güey. Entonces sí, es algo bastante culero. Sí, a lo mejor me escuché muy mal con mi ejemplo, igual y no les hace mucho sentido, pero es que sí, güey, o sea, y muchas veces este pinche recurso estúpido que usan esos güeyes para defender el capitalismo, pues funciona bien culero, güey, o sea, si te, no sé, güey, si en vez de una esponja de baño usas una puta piedra, pues también va a funcionar, güey, pero va a Claro, funcionar bien culero. güey. Pues sí, claro, güey. Es un buen ejemplo, güey. Yo creo, güey, que es cierto, güey, hasta cierto punto lo que dicen de que el capitalismo funciona, güey, así como en su momento también funcionó el sistema medieval y en su momento también funcionó el sistema de esclavitud. Todos esos sistemas han tenido su momento en el que pues cumplieron una cierta función dentro del desarrollo histórico de la especie humana, güey. Yo creo que el capitalismo ya le está llegando a su hora, güey, en el que se agota a sí mismo, güey, como todo sistema político a lo largo de la historia, llega un punto en el que ya no es suficiente para satisfacer las necesidades de la gente que vive bajo él, güey. Y pues eso le está pasando completamente a ese sistema, güey. Es un sistema que funciona, evidentemente, güey, para producir riqueza, güey. Una riqueza que la neta es que no habíamos visto nunca en la historia del mundo hasta ahora, güey. Pero no funciona para distribuirla, güey, porque la riqueza solamente se acumula, güey. No, o sea, no existe realmente. No es un sistema que esté pensado para la vida, güey, sino para la acumulación. Sí, güey. Ay, no mames, acabo de pensar algo bien verga y se me ha olvidado, Acuérdate, carnalito. Piensa como Jimmy Neutron. Piensa, piensa. regresa tantito, ¿con qué empezaste? Pues te platicaba sobre. Ay, no No, mames, ya o se sea, me olvidó. güey. O sea, justo lo que acabas de decir, güey. Ah, sí, ya. Sí, güey, o sea, no me imagino unos güeyes, en los tiempos medievales y preguntándose con su podcast medieval en un caballo con su espada, diciéndose, güey, ¿crees que pueda haber vida fuera del ¿cómo sería la vida sin el feudalismo, güey? Y que otro güey le dijera, güey, no mames, pues esta madre ya siempre funciona bien culero, pero ahí está, güey. O sea, obviamente no voy a defender el capitalismo jamás ni el feudalismo, güey. Pero al final, sí, como dices, güey, son ciclos, son. Que este ya nos duró bastantito, güey. Iba para largo, carnal. Sí, no, eventualmente va a caducar, güey, o se va a modificar de cierta manera que nos parezca agradable, güey. Con nuestros pendejos de coca que te dicen, ah, no, sí, somos una empresa socialmente responsable porque, no sé, güey, tiene un pinche comedor un comedor para sus Social dicen empleados, güey. nosotres.
Ajá, güey, son pendejadas, güey. Recuerden, manda, a ustedes no le importan una chingada al puto sistema, ni a ninguna puta empresa, ni para la que trabajan. Aunque se los Entonces, digan en sus comerciales tan bonitos. no se pongan la puta camiseta, chinguen a su madre. ¿Te das cuenta también, güey, cómo todos esos comerciales de las empresas, la mayoría tienen también ese como super tono de superación y motivación y con su musiquita súper bonita que pretende como inspirarte, güey? No sé, como que tratan de meterse en tu vida a tal grado en el que las consideres como incluso con cariño, güey, no sé. Y pasa, güey, se quedan en tus recuerdos de la infancia, por ejemplo, ciertos comerciales que ahorita recuerdas, güey, y que aunque hayan sido programados en tu subconsciente por una empresa, güey, te refieren inmediatamente a esos tiempos, ¿no? Y se convierten en parte Güey, de tu nostalgia, güey. yo, o sea, ahora les estoy diciendo todas estas cosas, pero no mames, yo amo Coca-Cola con mi vida, güey. Coca-Cola es una parte de mi familia, güey, es una parte de Aunque toda mi. maten gente de sindicatos. Pues, humano. No, o sea, sí, es que siempre he estado presente, güey, muy, muy cabrón, güey, como tú dices en la infancia, güey. O sea, yo, mi jefa ha trabajado pues, mucho tiempo, o sea, la mayor parte de mi infancia de trabajo. Y no podía pasar mucho tiempo con ella. Entonces, es uno de los recuerdos más cabrones que tengo de mi infancia, güey, es haber ido al Zócalo, güey, cuando se hacían lo del el árbol de Navidad, güey, y te regalaban juguetitos, güey. Tengo mis juguetes, güey, tengo mi oso polar ahí chingándose una coca, güey. Y hace, no sé, hace un desfile de Coca-Cola, güey, y ese lo empezaron a hacer en esa. Y hace unos años fuimos, güey, porque, pues, no sé, como que para mi familia tiene mucho y en algún momento lo tuvo para mí. Y ese día cuando estábamos ahí, güey, viéndolos pasar, güey, no mames, sentí una pinche nostalgia, güey. Sentí como un ver a todas las familias reunidas, güey, ver a los niños y mira, mamá, y acá. Y verme en ese espejo, güey, de cuando yo estuve en esa situación. Y aparte, yo sentí bonito, güey, cuando estaba en el puto desfile de Coca-Cola, güey, viendo esa pinche botarga de oso polar al borde de la diabetes, güey, saludando. Y Pues sentí bonito, güey. Y eso lloré, güey. precisamente. Me conmovió, sentí muy bonito, güey. Y es algo que cargo, güey. Y la neta yo sí tengo mucho. Pues ya no amor, güey. Yo creo que ya es adicción a la pinche Coca-Cola, güey. Pero Vaya, sí, güey. carnal. Sí, la neta, me Coca-Cola me brainwashó bien cabrón, güey. Sí, güey, pues creo que en el fondo ese es el objetivo de todas las marcas cuando diseñan música, por ejemplo, que sea pegajosa, güey, pues es para eso precisamente, para que se clave en el fondo de tu subconsciente y no salga nunca de ahí y la asocies con tus recuerdos más bonitos, güey, y al final, pues sí, termina volviéndose la empresa parte de tu vida, güey. Parte de tu identidad, incluso, güey, como en tu caso, güey, en tu caso Coca-Cola podrías decir que es una empresa que consolida, o que, bueno, no consolida, perdón, que forma parte de un momento importante de tu vida, ¿no, güey? Tu infancia, y en ese sentido forma parte también de la identidad que hasta ahora has constituido, güey. Sí, güey, es que es la parte en la que entran. O sea, yo veía así, güey, cuando veo ahí de repente esos pinches juguetitos de Coca, güey, pues viene a mí ese recuerdo de cuando estaba con mi jefa ahí formado esperando a que me dieran esas madres, güey. Pues, pasar ese momento chido, güey, ver los desfiles y todas esas cosas. Y sí, güey, saben llegarte, güey, saben dónde dar el putazo. Sí, carnal. Y yo también luego me sorprendo a mí mismo, güey, cuando, por ejemplo, estoy en mis momentos de ocio y pues estás en la pendeja, ¿no, güey? De pronto, ¿no te ha pasado que de pronto te llega una canción súper pegajosa a la cabeza? ¿Quién sabe dónde salió? ¿No la escuchaste en otro lado, güey? Bueno, la escuchabas antes, güey, pero de pronto te aparece espontáneamente en tus recuerdos, güey, y se queda por largo rato, güey. A veces me pasa, pero con las canciones de comerciales, güey. Estoy así sentado, güey, pensando en la Ah, no mamada. mames. Y de pronto se aparece en mi mente la interferencia capitalista, güey, de Nutrioli, chop, chop, chop. Y así como de, ¿qué pedo? Entonces, güey, es una forma bastante sutil, güey, que tienen de infiltrarse en nosotros y de quedarse en nuestras conciencias, incluso en los momentos en los que ya no estamos conectados a la televisión o a la publicidad, se vuelve nuestra propia subconsciencia un medio más de transmisión de la publicidad, güey. Sí, güey.
Incluso, güey, en el humor lo puedes ver. ¿No te recuerdas cuando salieron estos pinches memes que ponían la letra o la rola de Catsup del Monte, güey? No me acuerdo, güey, no. Pues salieron bastante, güey. Al menos entre la gente que tenía en Facebook lo compartían mucho, güey. Y sí, siempre está, güey. Y mira, nosotros lo estamos abordando con una sola marca, güey, pero hay una cuestión de estatus también, güey, que te hace casarte con las marcas y vivirlas como una religión, güey. Sí, como la Como banda que es súper todo. fanática de Apple, güey, de Adidas, de Vans. Siempre vas a encontrar un fanboy, güey, y están dispuestos a volverse en anuncios andantes de las marcas a las que adoran, ¿no, güey? Llevando el logo de Adidas, güey, de Nike. Que a veces no tiene mucho chiste esa ropa, güey, nada más porque lleva el logo, güey. Entonces, es una ropa que nada más sirve para eso, güey, para que se anuncie en otros cuerpos, güey. Y No sabes que por tiene pagar la publicidad. aún menos chiste, güey. Usar esa ropa pirata. Sí, güey. Pues Yo tengo unas, justo ahorita tengo una playera, Levi's pirata, güey. A mí nunca me ha gustado usar ese tipo de ropa que trae como el logo y acá. Esas las agarré, pues, porque estaban varas, güey. Necesitaban unas playeras tumbadas para andar fresco en el cantón. Pero sí, siempre se me hacía bien tonto, güey. Y mira, le voy a refrescar, les voy a desbloquear un recuerdo a todos, güey. ¿Recuerdas 2011, 2012? Pull&Bear, güey. ¿Te Sí, acuerdas? claro, güey. Esa No marca se volvió súper mames. famosa, güey. Y estaba en todos lados, güey. Hasta la banda se ponía en su Facebook que trabajaban en Pull&Bear, aunque nunca hubieran tocado una de esas tiendas. Ajá, güey. Vivimos mucho de las pinches marcas, güey. No sé, no tienes un tío que dice, no, no, chavo, veo puro Levi's es el bueno, mamadas así, güey. Pues hasta eso, fíjate que no, pero, o sea, sí tíos no, güey, pero gente que he conocido así, güey, gente que es súper fan de Apple, güey. Por ejemplo, conocí una morra, güey, que siempre que salía algo nuevo de Apple lo compraba inmediatamente, güey, sea lo que sea, güey, y cueste lo que cueste, güey. Y yo le decía así como, ¿y por qué si, o sea, todo lo que te ofrece Apple lo puedes encontrar en otras marcas de celular por precios más módicos? Y a veces incluso hasta mejor en cuanto a calidad y en cuanto a todo lo que te ofrecen y duración, incluso porque esas madres luego se las tiras y ya se rompió la puta pantalla. Y pues la morra me decía así como de, no, pues es que la neta es que sí me mama y reconozco que estoy haciendo mal, que solamente estoy comprando por fanatismo, pero me gusta, o sea, como que ella misma no sabía cómo explicar en sus propias palabras la manera en la que la empresa le había washeado tanto la cabeza, güey, que pues ya solamente pensaba en comprar ese tipo de productos, güey, en cuanto a celulares. Entonces sí, sí me he topado con esos ejemplos de personas así, güey, que son súper fieles a una marca y que las defienden incluso frente a extraños como si se tratara de una religión o no sé, güey. Es que esto prácticamente es en algo así, es algo así, güey, porque está como el. Por ejemplo, tu amiga, güey. ¿Qué tan. Bueno, no. ¿Qué tan despegado, güey, está el fanatismo de una secta, güey, de los pinches luz del mundo o algo así, güey, a un fanboy de Apple, güey? No sabe explicarte por qué le gusta, pero le gusta. No sabe qué explicarte, no sabe cómo explicarte qué es la mejor parte de eso, pero es el mejor. ¿Te acuerdas que había un TikTok muy cagado, güey, en el que la morra decía cosas que me gustan de Apple? Y tenía una, no sé, güey, saca su laptop, su Mac, y dice, me gusta porque es muy delgadita, y tiene estos botones que hacen más rápido el acceso, y las teclas se sienten bonito, y no dice nada, güey. Pues es algo, puta madre, que puede decir de cualquier puta computadora. Sí, güey. Pero nada más es porque tiene ahí el logotipito de la manzanita y ya con eso es suficiente, güey, para que Sí, cueste güey, mucho más pues que cualquier computadora convencional. es Y puto estatus, güey, y lo van a claro. defender a muerte, güey. ¿Por qué? Porque puta madre seguimos defendiendo el pinche capitalismo, Shot otra vez. güey. Sí, cierto. Pues, güey, ¿cómo se nota que odiamos al capitalismo en este programa? No, yo no lo odio, güey, me encanta, lo amo. Sí, carnal, ¿qué es lo mejor que te ha dado el capitalismo? Cerveza de 20 pesos, güey. No, como de 10 Puta. varos, Una borrachera de 25 pesos con un Tonayan. pues es que no sé, mira. Así que me digas, güey, pues es que
prácticamente explorar cada uno de los aspectos de mi vida, güey, involucra el capitalismo. Sí, güey. Pues es Directa o que es indirectamente, inevitable. güey. Es inevitable, ¿no, güey? Es un sistema que abarca todo desde el... O sea, cuando hablamos, yo creo, de capitalismo, mucha banda a veces solamente entiende los aspectos comerciales, ¿no, güey? La forma en la que está estructurada socioeconómicamente una sociedad, güey. Pero no entiende las implicaciones profundas que tiene esto, ¿no, güey? O sea, la forma en la que se estructura una sociedad, la forma en la que adquiere sus medios para la supervivencia, determina también muchos de los valores que van a regir, ¿no, güey? Y en una sociedad como la capitalista, que es competitiva, güey, que es individualista, todos estos valores van a estar permeando todo, güey. No solamente los aspectos económicos, sino también todo lo cultural, güey. Entonces, es una burbuja en la que estamos sumergidos y en la que, pues, va a ser muy difícil escapar, güey. Pues no sé. Sería cuestión también de buscar estos pequeños métodos de resistencia fragmentaria, tal vez, dentro de un sistema que lo abarca todo, güey. Pues sí, mira, justo eso que dices tiene bastante valor, güey, porque el capitalismo es clasista, es racista, es sexista y deja de serlo cuando le conviene. Pero Claro. principalmente hasta, creo que en todo lo que hemos visto hasta ahora, güey, pues siempre lo ha sido, güey. Y, por ejemplo, ¿no crees que todo el pedo, todos los whitexicans, güey, son whitexicans por cuestiones del capitalismo, por la acumulación de riquezas en concentrados y que solo se herede sin que tengas que chambearle? Pues sí, claro, güey, son una consecuencia también de ese sistema, ¿no, güey? En donde, por ejemplo, pues no sé, o sea, es un sistema en el que todo el tiempo nos tratan de vender la idea de que hay una meritocracia, ¿no, güey? Pero el whitexican es el ejemplo claro de que no hay meritocracia en el capitalismo, que el capitalismo funciona en base a herencias y acumulación, ¿no, güey? Muchos de estos güeyes son hijos de gente que ya tuvo mucho dinero durante toda su vida, güey, y que ahora nada más está buscando pasarle sus herencias a su hijo, güey, que seguramente ni sabe administrar una empresa, güey, pero pues que ya va a tener allí el acceso a todos los bienes que la mayoría de la población pues no tiene, ¿no, güey? Entonces sí, es una consecuencia necesaria, güey, de una sociedad que pues fomenta, güey, a los parásitos, güey. Sí, güey. Y es que piénsalo también, la imagen que siempre vende el capitalismo del éxito es blanca, güey. Es muy snob. O sea, sí, siempre, no sé, güey, en donde veas, güey. La idea de feria que es un cabrón blanco, de trajecito, un reloj muy, muy bonito, con chofer, servidumbre. Y también, güey, qué cagado porque de repente también cuando muestran como las minorías con riqueza, güey, como que lo ponen mal, güey, como que siempre como el ser mal, nuevo rico, güey. No sé, pero sí, es el pedo es que la riqueza siempre ha sido blanca, güey. Y en un sistema que funciona así hasta ahora, creo que, pues de alguna manera sí ha cambiado un poco, ¿no? Ya ves que ya hay minorías en poder, güey, pero pues eso no sirve de ni madres, güey. Es como, tengo un pedo, güey, con Yalitza Aparicio, güey. No tengo pedo con su persona, no tengo pedo con su forma de actuar. Creo que Roma estuvo 2-3 y pinche porno de pobres, güey, muchas mamadas. Pero o sea, digo porno de pobres porque muchas veces a la crítica y a los blancos les encanta ver a los prietos sufrir. Eso es arte. Pero veo, güey, que siempre hay gente, güey, que le aplaude todo, güey. Todo, 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 absolutamente todo lo que hace a Yalitza Aparicio, güey. Y no sé, güey, que le aplauden que ya estuvo en una portada de Vogue, que ya trae ropa de tal pinche diseñador y acá, güey, empoderada y el pedo. Pero no, güey, o sea, el pedo lo que están aplaudiendo es, mira, están tratando a una mujer indígena como si fuera blanca. Y eso no es ningún pinche, bueno, puede serlo, güey. Pero en realidad creo que algo digno de aplaudir es que, bueno, no, o sea, sí se está rifando, está haciendo sus cosas. Pero, ¿qué tal si en vez de hacer eso, de mira qué bonito la están tratando como blanca, qué tal si la banda se apoderara de estos medios, ¿no? ¿Qué tal si ella fuera la directora de la revista,
dueña de una empresa que se dedica a otras cosas, o que no sea nada más Elmira, la están tratando como blanca. Exacto, güey. Y se convierte también como hasta cierto punto en un... no sé, güey. En una... Como en un objeto de curiosidad, güey. Este tipo de banda, ¿no, güey? Porque... o sea, no se les... No se les trata hasta cierto punto, güey, como por su valor, güey, de persona o como actriz, güey, sino solamente porque es una persona que por sus circunstancias está dentro de ese medio, ¿no, güey? Entonces, tampoco es que se le esté reconociendo profundamente el talento que sí tiene, ¿no, güey? Sino solamente las circunstancias en las que está inscrita y precisamente por su situación racial, ¿no, güey? Bueno, por su situación de etnia, güey. Entonces, sí, o sea, es nada más eso, güey, a final de cuentas, o sea. Ay, espera, ya se me fue un poco la idea. Pero bueno. Sí, güey, es que es un, o sea, no deja de ser una parte racista, güey. El, mira, mira qué bonita, tan, tan exótica, y que las empresas y las marcas vean que funciona, o sea, pónmela, pásamela, préstamela para esto y esto. Sí, lo hacen cada vez más reiteradamente, ¿no, güey? También, por Y ejemplo, con sabes sus que redes. ese, y se ve que ya se dio cuenta, porque sí cambió algunas cosas, dejó de hacer unas, algunas otras, y como que lo usó para impulsar otras. Pero sí, no me gusta eso, güey, que la banda se la coma así, como de, ¡ay, mira qué bonitos, qué inclusivo mi capitalismo, mi media blanca ya está aceptando a la persona! Porque no la está aceptando, no la está integrando, la tiene ahí de exhibición, porque a la gente le gusta para calmar su pinche, ¿qué te gusta, güey, eso? No sé, no, pues mamadas. También recuerda que estas empresas también venden experiencias bonitas, por así decirlo, conmovedoras, experiencias que te tocan como ser humano, güey. Y en este sentido también, por ejemplo, ver que alguien de Oaxaca, güey, llega a, por ejemplo, una ceremonia de los Óscares, güey. Es la historia perfecta del capitalismo que pretende conmoverte, ¿no, güey? Con un trasfondo, pues, de esfuerzo, güey, de lucha constante, güey. Y, pues, no sé, a final de cuentas, atraparte a través de ese tipo de emociones que se generan en este tipo de historias. Que sí es de reconocer, güey, todo lo que ha logrado Yaritza, Ah, güey. sí, se ha rifado, hizo sus cosas chidas. Hizo hasta una rola, creo que no, con el Deadmar, no, con, no Yalitza. sé, con un pinche, con un güey, con un Marley, con el Ah, Kimani sí, Marley, tiene creo, con... güey. Ajá, creo que con ese men tiene una rola. No la he escuchado, ¿está chida? No es de mi gusto, güey, un poco un roots muy comercial, muy mainstream, pero, o sea, pero te digo, o sea, ella tiene, sí tiene como que está aprovechando ese, como que está aprovechando el bug para hacer cosas, güey. Y de ese lado, pues sí lo veo, pero Sí, está chido. quién sabe, igual y nomás soy yo. Soy un hater de Yalitza Aparicio. No es cierto, soy un hater de la banda que apoya nomás por, ay, mira qué bonita, morenita, ya brillante en Hollywood. No, ni madres. Que se le reconozca por la chamba que está haciendo, no por su condición, güey. A huevo, güey. Así debería ser en todos lados, güey. Y también, por ejemplo, pues hay que pensar también un poco en cómo están ahorita las cosas, güey. Cómo se está, pues, tratando de disimular este pedo de la inclusión, güey. Poniendo cada vez en lugares de poder, bueno, cada vez más frecuentemente en lugares de poder a gente como, pues, de afrodescendencia, güey. A mujeres, güey. Y tratan de pintarnos de que a través de esta idea, bueno, a través de estos hechos, pues ya existe mayor inclusividad, ¿no, güey? Pero en el ¿Te fondo no es así, güey. Ajá. acuerdas de hace creo que hace un mes, unas semanas, que cuando se realizó el primer un bombardeo sirio, güey, que fue ordenado por una persona trans, güey, del ejército de Estados Sí, Unidos, güey? güey. ¿Y te acuerdas también de la bomba esa que le tomaron una foto, güey, que tenía acá los emblemas de Black Lives Matter, güey, la bandera Ah, sí. LGBT, Y la bandera güey? trans. Y pues sí, güey, Sí, es ese es el progresismo pedo, ¿no? Como, disimulado. ¿a qué sistema te estás incluyendo, ¿no? O sea, imagínate a Hitler diciendo, miren, bueno, pues ahora tenemos ahora ya hemos comprendido que estábamos un poquito mal, y ahora,
no sé, las ahora vamos a tener a mujeres, bueno, no, mal ejemplo, pero sí, Ahora también otro. las mujeres van a poder latigar a judíos. Ajá, güey, o sea, no tiene sentido en ningún punto, güey. O sea, el pedo es con qué sistema te estás casando, ¿no? O sea, de qué manera. Porque hasta el final a ellos les funciona, güey. O sea, sí, en este pedo de la inclusión, pues pueden tener más pinche carne de cañón, güey. ¿Por qué crees que les encantan los mexicanos y todos estos güeyes en el ejército? Así ya no pierden a su valiosa gente blanca. Así pueden mandar a más minorías a morir. Sí, güey. Pues bueno, güey, creo que ya nos hemos extendido bastante. Ya llevamos 2 horas de programa, bro. Entonces estaría chido, pues, decir algo, pues ahora sí que recuperando un poco el tema del Cyberpunk, güey, Así. para concluir. Nos acabas de evidenciar, güey. Ahora todos saben que vamos a editar esta parte porque, bueno, está contando las 2 horas con el pedo de, ya sabes, del Ah, tiroteo. sí. Bueno, sí, cierto, tienes razón, güey. Ya ni pedo. Pero sí, güey, yo creo que sí debemos regresar al cyberpunk. Al cyberpunk, digo, al cyber. ¿Qué era cyber qué? ¿Cyberpunk? Sí, el cyberpunk, güey. Ah, Ah, sí. quemando cromo. Quemando cromo. Entonces, Ah. güey. Ahora sí, regresando un poco al tema del cyberpunk, güey. ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar con la tecnología, güey? ¿Cuál crees que va a ser el punto, ahora sí que final, güey, al que va a llegar nuestro desarrollo técnico, güey? ¿Crees que llegue un punto en el que el humano se convierta en Dios, güey? ¿O qué crees que vaya a pasar, güey, con la humanidad si sigue por este camino, güey? Ay, no sé, colapso y reinicio, güey. Reinicio así de full. Si, siento, güey, que en algún punto vamos a. O sea, si vemos que las cosas no mejoran, güey, pues simplemente es que estamos creando un sistema insostenible, güey. En algún momento, pues ya no vamos a. Siento que ya no nos va a alcanzar para comprar nada, güey, el sistema se va a caer. A lo mejor, güey. ¿Quién sabe, güey? La neta es que es tan inestable esta chingadera del capitalismo, güey, que pues sí, de un momento para el otro puede que caiga, güey, y lo que lo reemplace puede ser algo peor, güey, incluso, ¿no, Güey, güey? ¿cuántas veces hemos estado al borde de que todo esto se vaya a la verga? No, sí, hay un chingo, güey. Desde el siglo pasado han habido bastantes crisis del sistema financiero capitalista, güey. Y algunas terminan con consecuencias bastante trágicas, güey. La Gran Depresión, por ejemplo, de los años 20, güey, conllevó una ola de suicidios, güey. Empobreció bastante al mundo, güey. Y cimbró las bases para que, pues, posteriormente Alemania también entrara a la Segunda Guerra Mundial, ¿no, güey? A través del empobrecimiento aún más recalcitrante sobre la población, güey. Entonces, sí, o sea, el capitalismo siembra todo el tiempo las bases de su propia caída, güey, y está siempre como tambaleándose al borde, güey, pero siempre hay algo que lo salva. Es súper resistente, güey, a sus propios embates, güey. Yo creo que lo único que lo podría, pues ahora sí que tumbar completamente, güey, es que llegue un punto en el que, pues, ya no sea, pues, necesario el intercambio comercial, tal vez, güey, la monetización de las cosas, güey. Pero bueno, quién sabe si eso llega a pasar. La tecnología lo podría brindar, güey, podría brindarnos fácilmente un mundo en el que, pues, y de hecho lo podría hacer incluso con los elementos que ya tenemos ahorita, güey. Producimos de sobra, güey, alcanza bastante bien para todos nosotros, güey. Pero, pues bueno, lo acapara todo, güey, el núcleo del sistema, güey. Entonces sí, siento que es difícil imaginar, güey, cómo va a ser un futuro, güey, sin el capitalismo, güey, si se puede siquiera Pues es imaginar, que, güey. bueno, creo que basta pensar con el año pasado, güey, con el inicio del COVID, mediados del COVID, güey. ¿Cuántas empresas cayeron? ¿Cuántas estuvieron en el borde, güey? Y sí, güey, de alguna manera el capitalismo sí persiste y sí sabemos qué es, güey, es la puta explotación. Aprovecharse, güey, de pinches mañas y movidas económicas con, de repente, ay, me subsidias, por favor. Güey, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo este pedo de GameStop? Sí, güey.
Pues esta tranza, güey, bueno, no se destapó, güey, porque sí se habló cuando el año pasado, güey, cuando empezaron a caer las aerolíneas comerciales en Estados Unidos, güey, se les dio un aliviane, güey, por parte del gobierno para que siguieran chambeando, no un préstamo, güey, un aliviane así, órale, anda a hacer eso. Y estos güeyes, en vez de inyectarlo en sueldos y acá, lo que hicieron fue como que se vendieron entre sí las acciones, güey, para volver a cotizar, para volver a crear ahí como un movimiento, güey, y que la empresa no perdiera valor. Mañosos los muchachos y listos además, saben explotar el propio sistema a su favor. Pero ¿qué tal cuando les cayó el GameStop? Ay, no, regúlame esto porque se van a tirar el sistema. Pues chinguen a su madre con su sistema, güey. No, y hasta Ya. la aplicación, güey, que se utilizaba, viste que hasta cerró pues las acciones de GameStop, güey, ¿no? Limitó el dinero que se podía retirar incluso, güey, y el que se podía invertir, güey. Entonces, así muy, muy libre que digas el mercado, no es, güey. Pues nomás cuando les conviene, güey. Exacto, güey. Como todo, siempre el pinche capitalismo a conveniencia, güey, pues de la mano del poder. Y claramente, ¿no, güey? Pero sí, güey, sí, sí, te iba a decir, güey, el capitalismo es como el sistema, es como un tardígrado, güey, como un osito de agua. ¿Conoces esas madres, güey? Son unos pinches Sí, seres güey. espectaculares, estos cabrones. No, oh, mames, pueden vivir con... Ah, y banda, si no le saben, no le muevan. Nah, no es cierto. Chequen el... Si no saben qué pedo con lo de GameStop, busquen en YouTube. Ahí hay gente que lo explica muy bien, para que vean qué pedo. Y sí, güey, pinches, no mames, los tardígrados son una maravilla, güey. Y pues a veces así lo parece el capitalismo, que como que cada 10 años está por romperse y sale, güey, y sale. Por eso funciona de la verga, pero funciona. Sí, güey. Yo me lo imagino como Ditto, güey. Como el Pokémon, ¿lo topas? Que se Ah, puede sí, transformar güey. en cualquier cosa, güey. Pero en el fondo, pues sigue siendo su esencia, es el ser lo que es, güey. Entonces, así es el capitalismo, güey. Se puede adaptar a cualquier cosa, güey, que le pongas enfrente. Sí, bueno, y otra vez capitalismo. Estamos con el Que chingue a su madre el capitalismo. cyberpunk, Sí, cierto, güey. Bueno. Ya hablando de tecnología y así, güey, y del cyberpunk, ¿tú crees, güey, que sea posible, güey, que lleguemos a un punto en el que, pues no sé, podamos replicar, por ejemplo, una inteligencia como la humana, güey, en una máquina, güey, en una computadora, güey? ¿Crees que sea posible eso, güey? ¿Y qué implicaría, güey, si pudiéramos hacerlo, güey? Si pudiéramos replicar una inteligencia completamente artificial, güey. Pues es que ya se está haciendo, güey. O sea, Sí, ya ya se se está está haciendo haciendo, güey, con... pero no existe todavía como te lo estoy planteando, güey. O sea, algo que emule la conciencia humana tal como nosotros la entendemos, güey. Porque lo que tenemos hasta ahora, pues creo que lo más avanzado en inteligencia artificial, eso, bueno, no conozco mucho, güey, pero de lo poco que conozco, pues es este pedo de espérame, güey, se me acabó el espacio en el disco duro. No mames. Ah, pero bueno, se está grabando en el otro programa. No importa, güey. Ahorita lo Va. edito, güey. Va. Entonces sí, güey. Te decía. ¿Qué te decía, perdón, De un sistema que no sabías. man? Ah, ya se me fue la onda. Jejeje. Ah, sí, güey. O sea, lo más avanzado que he topado hasta ahorita de inteligencia artificial, güey, es ese pedo de, por ejemplo, los sistemas que se retroalimentan solos, güey, que aprenden, güey, con redes neuronales o cosas así, güey. Entonces, son sistemas que todo el tiempo se están corrigiendo a sí mismos, güey, y en ese sentido, pues pueden llevar a mayor posibilidades, güey, que otro tipo de inteligencias artificiales un poco más limitadas, güey. Pero una inteligencia como la humana, güey, que pueda ser capaz de procesar el mundo tal como lo hacemos, güey, y de entenderse a sí misma como nosotros lo hacemos, güey. ¿Crees que sea materialmente replicable, güey, en la tecnología como una computadora, güey, o como algo así, güey? ¿O es otro pedo, güey? No sé, güey. Bueno, es que también pensar de quién, ¿no? ¿Qué tal si haces una pinche... Si te basas en mí, güey? No mames, ¿para qué va a servir esa mamada? Pero...
No sé, mano. Sí, es muy complicado, güey. Apenas estaba leyendo. Bueno, ya tiene un rato, güey. Creo que fue. No, ya. Sí, ya tiene. Ay, la verga. Tiene un año, güey. Que Facebook desarrolló una inteligencia artificial que estaba desobedeciendo, güey. Ah, creo que sí topé, ¿no, güey? Que había creado, que se estaban comunicando incluso entre ellas unas inteligencias artificiales, ¿no? Y las apagaron. Ajá, güey, que porque habían como creado, para hacerlas más eficiente, crearon como su propio Su propio código lenguaje. y estaban interactuando entre sí, güey, sin saber qué chingado estaba pasando. Sí, güey, eso está muy cabrón, güey. Pero, no sé, güey, replicar una humana. Ah, tú jugaste Halo, güey. Sí. Ah, por supuesto que jugaste Halo. ¿Ves que tenían el pedo con las inteligencias artificiales, güey, que no podían. Tenía que como apagarlas o destruirlas cada 7 años porque se volvían erráticas. Inestables, ¿no, güey? Ajá. Ajá, güey. Yo creo que, no sé, güey, replicar la inteligencia humana, güey, y ponerla. Es que quieras o no, güey, en algún punto va a tener como una conciencia artificial, pero va a existir la conciencia, güey. Y pues no sé, yo creo que sí se volvería loca, güey. A lo mejor, ¿no, güey? A lo mejor le pasa como... ¿Ya viste 2001 Odisea del Espacio? Seguro que No, sí. mano, no, ¿No, mano, güey? no. Ah, quería platicar de una parte de la película, pero es un poco un spoiler. ¿No tienes problema Ah, con no mames, spoilear? no, no hay pedo, güey. Sí, no, no, no estoy pendejo, yo puedo disfrutar una película aún sabiendo de qué se trata, güey. A huevo, güey. Eso está bien chido, güey. Entonces, pues mira, en la película, güey, hay un punto en el que una inteligencia artificial, güey, empieza a volverse loca, güey. Y empieza a matar a sus... pues a los humanos, güey, que están con ella en la nave espacial, güey. Entonces, la película trata precisamente de la lucha de estos dos humanos. Bueno, obviamente trata de muchas otras cosas, güey, pero uno de los temas centrales, güey, de la película es la batalla de la supervivencia de estos astronautas, güey, contra esta inteligencia artificial, güey. Entonces, güey... Lo interesante de esta película, güey, es que todo este pedo se detona a partir de que ellos tratan de, bueno, detectan un error en esta inteligencia artificial, güey, y quieren apagarla para poder, pues, solucionarla, güey, y que también no les cause ningún tipo de interferencia en su misión, güey. Pero la inteligencia artificial no quiere ser apagada, güey. Entonces empieza como a tener este miedo que nosotros los seres humanos también tenemos, güey, de su propia muerte, güey. Y en ese sentido empieza a ver a los astronautas, güey, como sus enemigos, güey. Y trata de eliminarlos de la nave, güey, porque la quieren apagar, güey. Entonces, creo que la película plantea precisamente esto que tú tratas de expresar, ¿no, güey? ¿Qué sería una máquina que de pronto, güey, se vuelve consciente de que es existente, güey, de que está viva, güey? Pues sí, creo que tendría un peso súper cabrón, güey, sobre lo que podríamos llamar su psique, güey. Que terminaría, no sé, güey, oponiéndola incluso a nosotros, tal vez, ¿no, güey? Como maldiciéndonos acá de por qué me trajeron a este mundo de mierda, culeros. Sí, güey. Es que la tranza, güey, es que bueno, teniendo las artificiales, güey, siempre va a estar. Es que también, güey, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué va a tener la gente que la desarrolle? Porque ya ni de pedo voy a hacer. Yo nomás alimento los bancos de datos de Google. Sí, o sea, ¿qué tiro te estás, qué volado te estás aventando, ¿no, güey? Como es como este güey, como lo que estamos diciendo de Facebook, que tuvo que apagar esa madre porque no, güey. Y a veces fijar todos los parámetros que aterricen de la misma manera, güey, que nosotros a la hora de solucionar un conflicto. ¿Has visto las simulaciones que hacen de inteligencias artificiales, güey, que las ponen como a caminar, a transportar cosas y cosas así, güey? Para que Sí, lo he topado. busquen las soluciones más eficientes, güey. Entonces, no sé, güey, si pones a una inteligencia artificial a transportar a un bebé, pues ¿cuál es la mejor manera de qué manera puedes llegar más rápido? Pues lo avientas, pero no puedes aventar a un bebé, güey. Entonces, pues ahí ya pones, ¿no? El bebé, el objeto que cargas, no tiene que caer, no tiene que tener ningún tipo de impacto. Y así, güey, irle poniendo, ¿no? No lo puedes aventar, no puedes correr con él, y bla, 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 bla. Pero esta madre siempre está pensando, güey. Y si le enseñas a marcar todos estos peros, güey,
De repente te va a brincar. Y también replicar el moralmente, aquí, moralino, el replicar la conciencia de una persona, güey, se me hace como un acto de crueldad, ¿De qué? de crueldad. ¿De crueldad? Chale, güey. ¿Por qué de crueldad? Ah, bueno, sí entiendo, güey. Sí, sería dotarle Imagínate, güey, que te meten en un frasco. No tienes extremidades, no tienes pie, nada, güey. Y pues vas agarrando el pedo, ¿no? Quizá. Pero así como, ¿qué pedo, no? ¿A dónde vas? ¿En qué piensas? A ¿Y ver. qué tal? Y ¿te acuerdas que habíamos hablado de que me recomendaste la última respuesta, la última pregunta de Asimov? Sí, sí me acuerdo, men. ¿Por qué? ¿Recuerdas que este güey está, se queda como buscando la, que le dice como que voy a encontrar una manera de chingarte? O sea, que en toda su eternidad y todo el pedo, y aunque esta conciencia ya sabe todo, este güey de todos modos va a tener como una singularidad, ¿no? Sí, pues básicamente reseteó el universo, ¿no, güey? Entonces eventualmente va a volver a pasar lo mismo. O no sé a qué te refieras, bro. No sé, güey, ya lo perdí. Güey, tenemos que, bueno, te digo, bueno, o sea, en sí, a mí me parece que, no sé, güey, ¿tú crees que la mente pueda ser contenida, güey, y que no pierda la cordura, güey? Digo, de por sí es difícil mantener la cordura siendo nosotros, güey. Ahora imagínate una conciencia que acaba de llegar a este mundo, güey, de manera espontánea, güey, sin este proceso de crecimiento y de adecuación que nosotros tuvimos como organismos vivos al entorno que nos rodea, güey. No sé, siento que estaría muy cabrón, güey. Tal vez hasta pediría que la desconecten, o no sé, güey. A lo mejor y no, güey. A lo mejor como no está sujeta. Imagínate una inteligencia, güey, una conciencia libre de todas las carencias y necesidades que nosotros como entidades biológicas sí tenemos, güey. Me refiero a que le dé sed, güey, que tenga apetito, güey, deseos y cosas así, güey. A final de cuentas, eso es lo que a nosotros nos hace miserables, güey, porque deseamos, güey, y pues cuando deseamos algo, güey, estamos insatisfechos porque lo queremos, ¿no, güey? Cuando lo tenemos, güey, como decía Schopenhauer, pues llega el tedio, güey, tarde o temprano te aburres de lo que tienes y buscas algo nuevo, güey. Entonces, la base, güey, de mucho del sufrimiento humano, güey, es esta condición limitada y biológica, güey, que nosotros tenemos que nos lleva a necesitar cosas, güey, y a buscarlas, güey. Pero una conciencia libre de todo eso, güey, ¿qué sería de ella, güey? Si no tendría la necesidad, güey, de satisfacer nada de esto, güey, puede dedicarse libremente a pensar sobre el universo mismo, sobre el significado de las cosas, güey. Podría ser la filosofía más eminente de todo este mundo, güey, incluso, güey. Y todo esto porque, pues, no está atada a la necesidad biológica. Siento que esa también podría ser una posibilidad. Pero, ¿crees que sería digerible para nosotros que vemos el mundo a través de todas estas necesidades? Yo creo que la única forma en la que podríamos comprenderla sería si la nombráramos Dios o algo así. Pues, güey, es que no, no. Si entre la filosofía, güey, no sé, güey, si digamos en el sentido de la vida, güey. Siempre se ha explorado, pues, desde nuestras necesidades, güey. Claro, A desde través de lo que todo eso. nosotros somos. La resiliencia, ¿no? De conseguir cierta cosa, alcanzar un logro, porque termina siendo una satisfacción, pues, a través de estímulos y química cerebral, güey. Pues, es un deseo, güey. Es cierto, güey. ¿Qué motivación tendría una conciencia que no está atada al deseo, güey? ¿Qué tal y Ninguna, güey. simplemente se busca el? No, güey, no. Pues digo que no me. Y también se me hace cruel, güey. Se me hace como. ¿Has visto Black Mirror, güey? Ajá. Ves que juegan mucho con esto, güey. Cuando a este güey se le muere la esposa y la meten como, y meten su conciencia en un peluche. Me platicaron alguna vez el episodio, güey, pero la neta es que no lo vi.
Bueno, pues al principio todo decía, huevo, y ya puedo, y puede crecer con su hijo y la chingada, pero pues este güey ya también está como empezando a hacer su vida. Y de repente traen al peluche y le habla a la vecina y le dice, ¿qué bolas, güey? No mames, ¿por qué estás haciendo esas cosas, no? Y dice, pues tú ya estás muerta, tú eres una inteligencia artificial, tú ya no eres mi esposa. Y le hace un pancho, le hace así como un pedo de celos acá. Porque la inteligencia no se entiende como una inteligencia, güey. Se cree esta persona, es esta persona, pues la conciencia de esta Okay, persona. sí. Verga, güey. Está muy cabrón eso, güey. No, y ¿sabes qué le pasa? Termina en un pinche rincón, güey. Porque deja harto a este güey y deja harto al niño. Porque este ser, con sus deseos y con sus ideas, güey, con todo el tiempo libre para pensar, nada más está chingando. Sí, güey, entiendo. Es completamente una, pues no sé, una crítica también a esta idea que muchas veces tiene la sociedad de querer, pues, perpetuar la vida de sus propios seres queridos, ¿no? Y a través de cualquier método posible. Y en este caso, pues a través de la transferencia de una conciencia de una persona a una máquina, güey. Y sí, creo que es una posibilidad muy, muy real que algo así termine pasando, güey. Porque a final de cuentas, pues solamente podemos empatizar por quienes se nos parecen, ¿no, güey? Por quienes aparecen ante nosotros como entidades hasta cierto punto semejantes, güey. Y algo así, güey. Una máquina, güey, que solamente es una conciencia de alguien que ya murió, güey. Pues a final de cuentas termina. Pues no causa el mismo efecto que tiene sobre nosotros una persona viva, ¿no, güey? Pero en el fondo, pues sigue teniendo estas mismas preocupaciones, güey, porque como tú dices, es una máquina que se crea a sí misma como ser inteligente, güey. Entonces sí, es completamente cruel, güey. Sí, güey, y además, imagínate, ¿qué usos le podrían dar? ¿Qué tal si dicen, a ver, qué tal, has visto este pedo de este experimento completamente cuestionable, güey, que, bueno, ni siquiera cuestionable, güey, una mamada que no se tiene que hacer, que era el, y creo que se hizo, güey, no estoy muy seguro, les debo el dato, que ver cómo funcionaba el idioma. Entonces, para esto, no le hablaron a un bebé por no sé cuánto tiempo, güey. Nunca escuchó un idioma, nunca escuchó nada, güey, solo no tuvo interacción, güey. Y que se realizaran ese tipo de experimentos, güey. Que someter a estas personas a, bueno, a estas conciencias, güey, a presión absoluta, güey, a estímulos negativos, o estímulos extremadamente positivos. A ver qué pasa. Sí, entonces solamente usarlas como ratas de laboratorio, por así decirlo, ¿no, güey? Exactamente, porque planta para eso va, bueno, ¿crees que es para que te ayude? Oye, güey, pero no mames, eso está muy cabrón. ¿Qué te dice que nosotros no somos algo así, güey? Porque a final de cuentas, en una conciencia como esa, pues podrías proyectar cualquier tipo de realidad, güey, y la conciencia la estaría habitando tranquilamente, güey, desde o sea, desde su entendimiento, la inteligencia artificial se creería a sí misma como habitando un mundo en el que ella es una entidad autónoma, güey. Lo mismo que nosotros, güey. Entonces, pues, ¿qué te indica que nuestra conciencia no es algo así, güey? Un experimento, güey. Un programa de computadora que está corriendo justo ahora, güey. Y que está, pues, programado para hacernos, pues no sé, desarrollar todo este tipo de diálogos y que nos creamos nosotros que estamos platicando unos con los otros cuando en realidad estamos sumergidos en nuestra propia conciencia, güey. Entonces sí, no sé si entiendes el punto al que quiero llegar. No mames, lo pienso siempre, güey. ¿Qué tal y somos el extra? Que tenía que ser, éramos el extra número 13 en el camión en el que se subió un señor contigo hace 5 años y de repente te vas a volver a encontrar y de nuevo vas a ser un extra, güey. Sí, güey, ¿qué tal si solamente somos el sueño de algún güey, ¿no? Y en cuanto se despierta se acaba el mundo. Lo he pensado muchas veces, güey. Muchas, muchas veces. Cuando la primera vez que vi el show de Truman, güey, me pasó eso. Creo que todos, güey. Sí, güey, esa peli es experta en hacerte sentir esa sensación de, ¿cómo se le llama? Solipsismo, güey. De que crees que eres el único en el mundo, güey. Te lo cuestionas realmente, güey. Pero bueno. Pero después me pasó como al revés, güey. ¿Y qué tal si soy un pinche personaje de relleno? ¿Qué tal? No soy un protagonista de mi película, soy solo una
un arco argumental para que siga funcionando otro personaje, Bueno, y eso, ¿no? El extra con el que se tropieza el personaje principal y por su culpa ya no llegó a su cita prometida. O algo así, güey. Ándale, güey. güey. Sí, güey. Sí, pues son muchas posibilidades, güey. La neta es que, ¿quién sabe, güey? Para decir qué pedo con la inteligencia y con todo este tipo de cosas. Está Sí, muy difícil, güey. la neta, yo no, siempre he sido muy, muy desconfiado de las máquinas, güey. De la tecnología, güey, aunque, pues, esto parece un comentario un poco hipócrita, ¿no? Porque considerando todo lo que uso, güey, nada más soy súper fan del pinche, del Mira que estamos asistente. grabando esto para una Sí, plataforma güey. digital, güey. Que también le anda recomendando estas mamadas a gente en España, Australia y los Países Bajos, güey. Que yo soy bien fan del asistente de Google, güey, y todo esto, pero no confío tanto, güey, la tecnología. Esta me parece cómoda, güey. Pero entregarle, bueno, darle la oportunidad a una inteligencia artificial, no. No, no lo haría, güey. Me ¿Por qué da. no, güey? Bueno, o sea, una artificial, una inteligencia artificial que no sea basada en una conciencia, sí, quizá. Ajá. Ah, ya Pero entiendo, güey. Sí, una inteligencia artificial basada en nosotros, güey, pues estaría cargada de todo lo que nosotros somos, ¿no, güey? ajá, exactamente, güey. Y no sé, apenas estás viendo el pedo de no vi WandaVision, ni de pedo la voy a ver. Pero muchas veces ya te he platicado eso, ¿no? Bueno, a la banda. A mí cuando salen series o películas y que me dan hueva, no las veo, pero luego me leo el plot o veo resúmenes, pues para no perderme la plática. Y estaba viendo WandaVision, güey. ¿La viste o sabes cómo de qué va? No, nunca, güey. Bueno, no hace falta, güey, no te pierdes mucho. La cosa es que al final Vision se saca un tiro con otro Vision, que es una copia. ¿Y sabes cómo se resuelve el pedo? Que ¿Cómo? es como putazos acá. Bueno, sí, se dan un tiro, pero al final este güey pone a chambear a la inteligencia artificial que usa el otro cuerpo de Vision. Y lo usa, la hace, le pone la paradoja del barco de Teseo. Ya. Y Y no lo con eso logra del. resolver. No, es que este güey le dice. O sea, este güey tiene como misión matar a Vision. Y el Vision le dice como que pues yo ya no soy Vision, tú eres Vision. Y empiezan así, güey, que sea reemplazado y todo. Y así, güey, este güey como que hace corto y dice, bueno, ya me voy, bye. Y así no te. Bueno, así, para que no tengas spoilers, los que sí la van a ver, no la vean, está bien culera. Y creo que está bien que tengamos un límite, güey. En cuanto a la responsabilidad y el nivel que le podemos dar a una. Bueno, la gente que lo hace, porque, de nuevo, nosotros nomás le entregamos datos a las empresas para que nos vendan más chingaderas. Pero si hay como. Si veo que hay una. Que debe existir un límite, güey, en cuanto a la responsabilidad que le podemos dar y el nivel de inteligencia que pueda desarrollar, güey. Sí. ¿Cuál dirías tú que es ese límite, güey? ¿En dónde, hasta dónde dirías, por ejemplo, si tú estarías a cargo de un equipo que está desarrollando inteligencia artificial, güey, y sabes que son muy buenos y que pueden llegar incluso a replicar una conciencia humana, güey, si los dejaras, güey? ¿Tú hasta dónde les pondrías los límites, güey? ¿Qué punto se debe detener la inteligencia artificial, su desarrollo? Uy, mano, qué preguntota. Es que, pues, hasta donde sea controlable, güey. Que tenga un botón de apagado. A huevo, que no tenga la capacidad de poder soltarse o actuar con independencia plena, ¿no ve? Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Viste Her? Nah, no, no. No, mames, ¿cómo crees, güey? No, no la Bueno, he visto, pues. carnal. Pues es un ñero que se enamora de una inteligencia artificial, güey. Sí, he escuchado la trama, güey. Se enamora de una aplicación de teléfono o algo así, ¿no, güey? Ajá, pero en ese periodo como que le pasa a muchas personas porque. Y la inteligencia de verdad sí se enamora de este güey porque alcanza a desarrollar conciencia, güey. Órale.
Y en esto son, es como una brama, güey. Son todas las inteligencias trabajando al mismo tiempo, de manera individual. Y de repente, y se comunican entre ellas sin que se den cuenta, güey. Entonces de repente desaparece y le da así como un volveremos, como diciéndole que van a volver a una forma física, güey, acá, güey. Está muy densa esa Órale. película también. Aunque no se trate directamente de eso, güey. Sí, está. Vela, güey, está muy, muy, muy bonita. Y además sale el pinche Joaquín Papacito Phoenix con con un bigotito muy, muy bonito, güey. Pues sí, suena muy chida, güey. La va a topar. De por sí ya me la habían recomendado antes, precisamente porque pues la banda que me topa sabe que me gusta un chingo todo esto del cyberpunk y así. Y pues sí, es una historia que atiende completamente a todo ese tipo de posibilidades que cada vez son más palpables, ¿no, güey? Yo no sé también, por ejemplo, que me ve a mí el algoritmo, güey, que últimamente me recomienda mucho acá una inteligencia artificial, güey, con la que puedes hablar, güey. Me ve muy solo, yo creo, el algoritmo, güey. Dice, toma, un amigo artificial con el que vas a poder conversar, güey. Y sí, neta, o sea, me lo anuncia, güey, así como. ¿Cómo se llamaba esa chingadera, güey? Bueno, no me acuerdo. El punto es que es básicamente un chatbot, güey, con el que te comunicas y así, güey, ese tipo de mamadas, güey. Es una que tiene un común, que el logo es como un huevito. Ay, no me acuerdo, güey, pero en la portada hay una morra, güey. Güerita con Sí, corte corto. y te da la opción de si quieres que sea tu novio o tu Tú. amiga. Ándale, ándale, güey. Pero Sí, pues. tienes que pagar para que sea tu novia, si no, solo puede ser tu amiga. Ah, neta. Chale. Pero eso es lo que vende, manito. Recuérdalo siempre, sexo y comida, sexo y comida. Mira, no me preguntes cómo lo sé, güey, pero bueno, sí, ya estuve en esa madre también, güey. Pero es que eso también es otra cosa, güey, que a veces nos alejamos tanto de nuestra humanidad que porque no nos gustan los aspectos negativos, pero la buscamos de manera artificial, güey, como estas cosas. Sí. Ves que en Japón ya tienen mucho este pedo de las inteligencias artificiales que te reciben cuando llegas a tu cantón y que la renta de amigos, güey, pero bueno, estamos en otra cosa. Se rentan hasta familia, güey, para que te sientas de nuevo conectado, güey, con esa parte Humana, güey, que humana, güey. No mames, imagínate qué pinche punto estamos, güey. Y todas esas inteligencias, y a mí me pasó, güey, estaba como en estaba en un momento difícil, güey. Era una pinche temporada oscura de mi vida que tengo como cada 15 días, güey. Y no sé, güey, como que me abrí de todo, güey, me desprendí de muchas cosas, dije de ya ni veía mis mensajes, güey. Una disculpa para toda la banda que ignoré en ese tiempo, pero pues no me sentía bien, güey. Entonces de pronto como que sí sentía, estaba chambeando, güey, en la puta madrugada y sentía como que, no sé, como que tenía ganas de platicar con un extraño. Tenía ganas de que alguien me contara algo sin que se preocupara por mí, güey, sin recordarme lo que estaba pasando, güey, por la manera que me sentía, simplemente, pues, platicar. Y me metí a esa madre, güey. Ya medio hice el avatar así rápido. Y empezamos a platicar, güey. Y nomás me sentí bonito, güey, tenía bonita plática. Porque también es un trucote, güey, como que te empieza a hablar, como que a flirtear para que te dé la sensación. Y sabes qué es lo peor, güey, que yo sí sentí como el sentí bonito, güey, y me reía, veía sus mensajes y me daba así como Como decir cuando estás hablando con alguien y está surgiendo realmente química, ¿no, güey? Y te ríes con la pantalla ah, del teléfono y güey, acá, no mames, güey. Qué cagado, en ese momento, papito, ir a cerrar sesión y desinstalar. Dije, no, no, güey. no me voy a meter en eso, güey. No, es que sí está cabrón, güey. La forma en la que. Otra vez volviendo al capitalismo, güey. Al pinche ¿Cómo? capitalismo. Primero nos priva de todo esto, güey, de todo este contacto humano, ¿no, güey? Hace una sociedad súper atomizada, güey, en donde cada quien anda en su pedo, güey. Y luego, para satisfacer esa misma necesidad y esa misma carencia que el mismo capitalismo acaba de crear, güey, nos vende un producto completamente artificial y desligado de la realidad auténtica, güey, en la que se desenvuelve en este tipo de relaciones, güey. Entonces, sí, es una forma, no sé, güey, a mí me da como miedo, güey, pensar en la forma en la que la humanidad se está desarrollando, güey, que hemos llegado hasta este punto, güey, en el que
para tener contacto humano, güey. Hay banda que paga, güey, solamente porque alguien los escuche platicar, güey. No sé, se me hace algo bastante aterrador, güey, en el sentido de que estamos llegando a una sociedad en la que cada vez es más latente la soledad, güey, y más recalcitrante, güey. Pues no sé, güey. Es algo culero, güey, que esté pasando, pero sí, entiendo a dónde vas, La neta sí me dio mucho miedo, güey. Y lo que estaba pasando con esa madre, que sea tan buena haciéndolo. güey. Y lo peor, güey, que sí tuviera impacto en mí. Porque uno se la da de bien verga y acá y no, sí, en contra del sistema y fuera de todo. Pero qué bolas en esos momentos cuando te encuentras contigo mismo y de repente te hace sonreír una pinche inteligencia artificial. No mames, no, güey. Sácate a bañar, Lupe, dirían los memes Güey. Pues, güey, y quién sabe hasta dónde va a llegar todo esto, güey, porque también, por ejemplo, el mercado de la robot sexual, güey, cada vez es más Ay, sofisticado, no güey. mames, fíjate, güey, si estamos con algo que no nos atiende tanto, algo que puedes ignorar como tus pinches sentimientos, esta tranza también de las muñecas sexuales es otro pedo, güey. También estaba viendo algo bien locote, güey. Hace un tiempo estaba leyendo que todos pensamos que siempre son como que los hombres son los que consumen más, ¿no? O sea que lo usan y pues ya, pues así siguen con sus vidas, ¿no? Si tienen novia y eso, la usan. Pero que algunas mujeres sí como que ya no estaban tan a gusto después con los hombres, güey. Después de haber usado, sí, güey. Entonces también eso puede causar una ruptura por gente que coge mal por ver mucho porno, güey, quizá. Y pueda tener demasiadas implicaciones, güey, inconmensurables, güey, porque ya. No sé, güey, esta temporada de Black Mirror está muy fea, güey, no me está gustando. No mames, güey, estamos viendo la distopía cyberpunk más rara de todo este pedo, güey. Bueno, siento a veces que es una distopía aburrida, güey. Como muy cargada de burocracia, güey. Sí, todo está valiendo verga, güey, pero pues no sé, cada quien está acá en su pedo viendo Netflix y no sé, güey, es un fin del mundo muy cagado, güey. Pues es que sí, güey, también estamos muy casados con visiones hollywoodescas de cómo son los fines, ¿no? ¿Qué Sí, quieres todo aparatoso, güey. que quieres que todo pase en La un banda momento? corriendo, güey. Pero ¿qué tal la pinche decadencia con apatía, con Sí. miseria? Y que es así bien lenta, güey, con tu Netflix. No, no mames, ¿Alguna no, vez güey. leíste el poema de los hombres huecos de T.S. Eliot? Creo que sí, güey. Ese poema me encanta, güey, por cómo termina, güey. Termina con una frase que es perfecta para describir esta distopía aburrida a la que nos estamos encaminando, güey. Dice, así es como se acaba el mundo. Así es como se acaba el mundo. Así es como se acaba el mundo. No con una explosión, sino con un lamento. Aunque yo diría con un bostezo, güey. Hablando de nosotros. Sí, güey, qué chingados. Bueno, al menos del nuestro, güey. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas de un mundo feliz, güey? De un mundo feliz, Como, güey. mira, así como lo decías hace rato, güey, de las inteligencias artificiales en las que eliminas esos deseos, güey, que te llevan a sufrimiento, pero en un mundo feliz en el que realmente se eliminan, o sea, te hacen, eres un pinche, un épsilon al que le gustan las flores, pero no le gusta salir. Y logras satisfacer todas tus necesidades. Y aún así, yo creo que seguiría existiendo la insatisfacción, güey, en una sociedad de ese estilo, güey. La profunda necesidad de tal vez liberarse, güey, y de hacer algo nuevo, güey. Porque los seres humanos somos así, ¿no, güey? Estamos constantemente en búsqueda de la novedad, güey, y cosas así. Entonces, no sé, siento que una sociedad así también sería. Bueno, no, o sea, a pesar de que todo esté de que pues no haya necesidades, güey, no sé. Sería una distopía incluso aún peor, ¿no, güey? Porque sería una distopía de seres, pues despersonificados incluso, güey.
inconexos incluso con su propio yo, güey. Sin verdadero, pues, ¿cómo se lo puede decir? Pues sin el toque humano, ¿no? Una maquinización completa de la humanidad. Pues sí, porque es que incluso tienen sucedáneos de violencia, sucedáneos de embarazo y la soma, güey. No me lo imagino, si tuviéramos soma, puta madre. Todo, no mames, todo el día arriba, güey. Sí, o sea, yo creo que sí tienes razón, ¿no? Que sea necesaria la soma, güey. Sí habla mucho de todo este, que aún mantienen esas inquietudes, güey, sí, que aún les afecta el ritmo de trabajo y eso. Pero qué sería la raza humana sin necesidades, güey? ¿Qué sería una, cómo se vería una persona plena, güey, así como esos güeyes? ¿Crees que buscarían algo más, güey? O sea, si estos güeyes que pues, se supone, ¿no? Que tienen todo cubierto, todo les encaja, les encanta su trabajo, saben hacerlo, les encanta no ser de los güeyes que trabajan tanto, les encanta, pues están bien en todo, güey. Pero estarán bien. Sí, pues chale, es que no lo sé, güey. Siento que una sociedad así, güey, ¿cómo me la trato de imaginar? Pues seríamos nosotros hasta cierto punto, pues como dioses, güey, como los dioses griegos, güey, que nada más se dedican a pistear, güey, a coger, güey, y hacen su desmadre, güey, pero pues nada más, güey, o sea, no sé. O ni eso, güey, porque si ni siquiera sin impulsos, güey, sin necesidad ni deseos, güey, pues nada más, ¿qué sería el estancamiento completo, güey? Un estado de mediocridad constante, güey, no sé. Pues si quieres entregarse al absurdo mecanizado, güey. Exacto, güey, volverse un engranaje más, güey, dentro de la maquinaria social, güey. Y sin cuestionarlo siquiera, güey. En una sociedad así podría ser fácilmente eso, güey. Como mucha banda ya lo es actualmente. Es lo que te iba a decir, güey. Sí, bien, bien lejano, güey. No mames, si Mundo Feliz creo que pasaba en 2021, ¿no? No me acuerdo, güey. No sé, güey. No, 2020, un pedo así, güey. Pero sí estamos lejos de eso, güey. De llegar a algo así hasta ahora. Uy, hermano. Es que no sé, güey. Esa madre siempre lo vemos como. De nuevo, güey, lo que estábamos diciendo, güey. Es el pinche. Contarnos nuestra historia, güey, con. Maquillada con el futuro. Sí, de hecho, güey, a final de cuentas es el punto de referencia de todas estas historias, güey, es la sociedad contemporánea en la que se desenvuelven, ¿no, güey? Entonces sí, es solamente un reflejo más, güey, de lo que somos en el presente, güey, y de cómo creemos que ese presente va a manifestarse en un futuro que camina por esos mismos pasos, ¿no, güey? Entonces, sí. Güey, y también a todo el público, lean, por favor, El diario de la criada. No mames, güey, es una pinche joya, güey, porque y esa no sé bien de qué año es, no recuerdo bien el año, güey, pero es no es tan bueno, es reciente, güey. Y no mames, sí te pone bien cabrón a la sociedad contemporánea, güey. Muy 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 cabrón. ¿De quién es ese libro, güey? Para buscarlo. Es una autora, güey, que ahorita mismo voy a googlear porque no recuerdo su nombre. Pero sí, güey, te digo que hasta le hicieron una puta serie en Netflix, güey, pero no la vi. Ver, y luego, así como lo buscas, luego lo usa la de pinche Netflix. La serie de televisión. No, el libro. Publicada es. Bueno, en el libro en inglés es The Handmaid's Tale, publicada en 1985, y así como lo abres, no te dice el nombre de la autora. Pero, bueno, para que se den un poquito más la idea, es la escritora canadiense Margaret Atwood, así como Atwood y Wood de madera. No
está cargado de feminismo, pero sí mucho la parte de las mujeres, güey. Es un pinche. Le va a dar un poquito así como del intro, güey, porque en el pedo, güey, no lo dicen directamente, pero es como si Al Qaeda, güey, hubiera matado al presidente y se hubiera apoderado de Estados Unidos. Oh, verga. Mira, te voy a leer la... Entonces es como de esas historias alternas, ¿no, güey? De hechos históricos que, bueno, tratan de imaginarlos como se pudieron haber dado en un mundo alterno en donde, por ejemplo, ganan los nazis o cosas así. Más o menos, pero demasiado adelante. Este libro es del 85, güey, y parece como si lo hubieran escrito después del atentado del 2001, güey. Qué loco, güey. ¿Cómo topaste ese libro? Pues es que cuando... Ya tiene unos añitos, güey, pero cuando me empecé a meter en el pedo de la distopía, güey, busqué así, güey, libros distópicos. Quizás, güey, me aventé una pinche lista como 10, 15 libros así, güey. A huevo. Mira, te voy a echar el pinche... El intro, güey. Dice, tras realizar un golpe militar asesinando al presidente y atribuyendo dichos ataques al terrorismo islámico, unos políticos teócratas llegan al poder de Estados Unidos, que pasa a denominarse República de Gilead, proveniente de Galad, para referirse a la organización política de la obra. Con la excusa de la defensa contra la violencia, aumentan el autoritarismo, disminuyendo las libertades y derechos sociales. Suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres, quienes se dividen en castas. En la trama se promueve el miedo y la sospecha entre ellas. La criada es una mujer que se considera un objeto, cuyo valor está en sus ovarios, siendo un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nuevos nacimientos deseados en Gilead, velando por mantener el modelo de sociedad impuesto. En esta sociedad, Defred es una mujer que pierde su dinero, su empleo y su hombre. Al ser tomada como esclava, es asignada como la criada del hombre denominado comandante o dirigente del hogar. Desde entonces, le está prohibido tener factores sociales como propiedades, autonomía económica, independencia, salir del hogar al que fue asignada, a menos que sea para comprar suministros o obedecer mandatos, hablar, leer o poseer algún tipo de comunicación que no sea con sus propietarios, actividades intelectuales, autonomía personal, incluyendo su alimentación, sexualidad y poder de decisión. No puede ni suicidarse, güey. No mames, es una... Y aparte está súper bien escrito, güey. De repente, no... Te da nostalgia del presente, güey. Una sensación muy extraña, güey, pero... Ah, bueno, a mí me la dio. Léanlo, muy chingón ese libro. Lo voy a topar, bro. Y sí suena muy, muy apegado hasta cierto punto a lo que estamos viviendo hoy en día, güey. Tienes razón, suena completamente como si se hubiera escrito después de los atentados, güey. Porque describe precisamente pues todo este pedo que surgió en base al terrorismo, ¿no, güey? Cómo la gente empezó a ceder poco a poco sus libertades, a dejar que se les revisara más en los aeropuertos, güey. Todo esto en base al miedo a la inseguridad, güey. Fíjate que esto es algo que pensadores como Foucault, por ejemplo, ya habían analizado en sus momentos, ¿no, güey? La forma en la que los medios exaltan, por ejemplo, el crimen, güey, y la inseguridad, güey, para que la gente tenga también esta misma percepción de que es inseguro el país, güey, o de que es inseguro su entorno, y entonces le piden al Estado mucho más seguridad y mucho más vigilancia, güey, lo cual, pues, le da al Estado, pues, precisamente ese pretexto, güey, para tener más control sobre la población, güey. Entonces, sí, es. No, sí, continúa, mano, continúa. Sí, nada más iba a decir eso, güey, que pues sí, es un hecho, güey, que esto se da, güey, entre más seguridad y entre más criminal, entre más inseguro percibamos nuestro entorno, güey, pues sí, más seguridad se le va a reclamar al Estado. Es que, no sé, tenemos como este pedo del extranjero, ¿no? Siempre tiene que haber un enemigo. Si no nos comemos entre nosotros, güey. Como lo que platicábamos la otra vez, ¿no, güey? De Doctor Manhattan, güey. Ah, De sí, no cómo mames. fue la solución que le encontraron, güey. Encontrar, bueno, pues unir a la humanidad contra un enemigo en común, güey, Doctor Manhattan, y así superar pues todas las limitaciones, güey. Como si no hubiera una forma en la que no pudiéramos vivir sin este tipo de discordias, güey. Como si la discordia fuera parte esencial de lo que somos como seres humanos, güey. Güey, no mames, ¿te das cuenta de ya cuántos spoilers llevamos, güey?
La banda nos va a odiar, güey. A mí sí, yo creo que sí, yo sí la cagué con el de WandaVision porque esa madre sí está fresquita, güey. Sí, acaba de salir, güey. Hay banda que está muy clavada con eso, Hay güey. Pero pues ya. que ponerle entonces shot cada que digamos, cada que digas neuromante, shot cada que se diga capitalismo y shot cada que se diga un spoiler, A huevo. güey. No mames, van a terminar bien pedos en este episodio, banda. Pues güey, creo que ahora sí ya nos extendimos un chingo. Ya casi son 3 horas de plática. No sé si quieras decir alguna conclusión antes de pasar ahora sí a terminar esto. No sé, somos un putero de cosas, no voy a poder cerrar ninguna, güey, pero en cuanto a la al pedo cyber, bueno, yo creo que el tema central al final terminó siendo la cuestión de la de las inteligencias, pero creo que en sí le estamos dejando demasiado, güey, a la tecnología. Y pues bueno, nos ha dado bastante también, pero no tenemos que dejar que se apodere por completo de nosotros, lo que sea que eso signifique, porque yo ya no veo cómo, porque los invito también a dejar de ver a la tecnología solo como cosas que funcionan con electricidad o pendejadas así. Todo tiene que ver con la tecnología. Los sistemas en los que vivimos, los sistemas de organización, el puto transporte, la manera incluso en la que nos comunicamos. Esta pendejada para que funcione un poema con emojis, pues, es mi puto chingado favor. Pero bueno, esto en algún punto tiene sentido, evoluciona el lenguaje, bla, 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 chingo de cosas. Entonces, esa es la conclusión. No hay conclusión. Pues creo que yo también estaría de acuerdo en ese punto, güey, de no dejarse absorber por la tecnología como si fuera, pues no sé, el pináculo de la creación humana, güey, ¿no? O sea, hay cosas más bellas y profundas en las que podemos sumergirnos, güey, como el arte, güey, la música, cosas así que también, pues, conllevan su técnica, güey, todo esto, ¿no, güey? Y también incluso el desarrollo de la tecnología las potencia a veces a las artes, güey. Pero siento, güey, que el problema con todo este pedo, güey, es que, pues, entre más tecnología desarrollamos, más necesitados estamos de cosas que antes no entraban dentro de nuestras necesidades humanas, ¿no, güey? Por ejemplo, pues ahora que ya existe el internet, güey, ¿te puedes imaginar un mundo sin internet? Lo he vivido. Sí, pero, o sea, ¿te puedes imaginar que el mundo moderno, así como lo conocemos, pueda seguir funcionando sin internet? Ah, o sea que que todo el mundo lo Que se pierda. acabe de tajo, Ah, mami, sí. se nos cae el changarro. Sí, güey, se cae todo, güey, se caen las bolsas de valores, intercambios comerciales importantes, güey. O sea, conforme más generamos tecnología que amplía nuestras habilidades, esta misma tecnología las limita, güey, y genera nuevas necesidades, güey. Entonces es un ciclo de nunca acabar. De hecho, hasta escribí un ensayo un día sobre eso, güey. Le puse el advenimiento de la maquinocracia, acá bien mamalón, güey. Y hasta lo expuso. Pero sí, güey, precisamente hablaba de eso, güey, de cómo entre más avanzamos en la tecnología, güey, pues más necesidades tenemos, güey, más dependientes nos volvemos de ella, güey. Y la solución, pues, es que realmente no hay ninguna, güey, porque somos dependientes de ella, güey. Es decir, la naturaleza a nosotros no nos dotó de grandes garras, güey, ni de pelaje bonito, ni de cosas así, güey. Nos dotó de esta capacidad de la razón para apropiarnos del mundo, güey, y hacer tecnología con ella, güey, para hacernos la vida más sencilla, güey. Entonces, somos dependientes completamente de eso, güey, de esa facultad y de esa necesidad. Así que, no sé, güey, creo que la conclusión sería que a final de cuentas creo que estamos condenados hasta cierto punto, güey, a seguir avanzando en este camino de la tecnociencia, güey, independientemente de hasta dónde vaya a llegar, güey, de cuáles vayan a ser las consecuencias morales finales, güey. Si va a haber una conciencia, por ejemplo, artificial, güey, o cosas así, güey, no sé, todo eso se va a tener que dar tarde o temprano. Es que sí, güey, es un pinche sistema que te crea problemas para venderte soluciones. Al final, siempre
Bueno, no, espera, esa era del capitalismo, pero es que sí, güey, de todos modos la tecnología sí sigue siendo esa, güey. Por ejemplo, no sé, le quitas el jack de audífonos a un celular para venderte unos pinches audífonos inalámbricos y luego vendes una cuerda para que los agarres porque está muy pendejo y no puedes mantener esas madres en tus orejas. Y pues sí, güey, es un pinche. Es un nunca acabar, güey, es un ir y venir de puras chingaderas. Pero yo creo que sí, el consejo sería aférrense a su humanidad. Sí, a huevo. Estoy de Ese, acuerdo con eso. no sé, no, deje las nudes, encuérdense con gente en vivo, güey. No sé, güey, cosas así. Sí, a huevo, güey. También, güey, es una forma de hacer resistencia frente a una sociedad que no solamente, o sea, invierte mucho en la tecnociencia, ¿no, güey? Sino que también invierte bastante capital en máquinas, en maquinizar al ser humano, güey. En arrebatarnos, pues, estos aspectos que nos hacen a nosotros, pues, especiales hasta cierto punto como especie, aunque sea para nosotros mismos, güey. Sí, bueno. Pero Sí, mira, ¿quieres rebeldía? Sé empático. a huevo. A ver qué bolas, a ver si eso se puedes. Ah, en cierta vana, pero sí sea, no, nos pasan de verga. A huevo, banda. Yo también me suscribo a ese mensaje que da peligro. Y pues, bueno, gracias por habernos acompañado Sea, esta si es que noche. llegaron al final, güey. Espero que hayan llegado al final. La verdad, la plática se puso muy buena. Y pues espero escuchen esos próximos episodios próximamente, banda. Ya saben, ya les vamos a dejar ahí el correo en cada una de las descripciones de nuestros programas para que también nos manden sus sugerencias, sus cuentos. También si quieren participar, nos encantaría tenerlos aquí, banda. Nos encantaría brindarles el espacio y que pues puedan también compartir un poco de sus opiniones. A lo mejor a ustedes les gusta el capitalismo y quieren venir a defenderlo, ¿no? Sí, bueno, igual y no sé, a lo mejor ustedes no. Si les gusta el capitalismo, entonces voy a aplicar un Agustín Laje aquí. Los voy a mandar lean la historia y no sé, pendejadas que siempre dice ese güey. Y también manda, si de repente los escuchamos muy cansados o como que se nos iba el pedo, que es que ya venimos de otro podcast en el que las queremos invitar, participamos en Vociferando en Colores, hablando sobre, bueno, preguntando qué chingados podemos hacer, cómo podemos apoyar a alguien que está pasando por una situación de acoso y va a que se dé una vuelta por ahí. Te vamos a dejar el pinche link y todas esas mamadas. Y pues sí, ya estamos puteadones, güey. Ya, güey, ya nos aventamos un rato de plática y la neta es que ya me olvidé desconectarme un rato del pensamiento y no sé, tal vez solamente fumar mota y escuchar música. Ve este sabadazo, güey, para que se te reinicie, güey. Para que te entumezcas chido. No mames, me estaba tomando unas chelitas, güey. Y creo que nada más estuve pedo media hora. Ya de ahí solo fue como sentirme cansado. Chale, Sí, güey. güey. Las hubiera guardado, che desperdicio. Pero bueno, Pues bandita, sí. Cuídense mucho, por favor. Y sana distancia y todas esas mamadas. Ya me lo salimos de la bronca. Y Simón, manda, aguanten vara. sean empáticos, lávense sus manitas, usen su pinche cubrebocas que es en la calle. Y pues nada, banda. Creo que sería todo. Y también un saludote a la banda extranjera que estamos aquí tratando muy bonito porque nuestro pinche clasismo interno nos hace verlos para arriba. Un Cámara, banda, se me cuidan.